¿Qué tal, queridos? ¿Qué tal, estimados? Bienvenidos un lunes más al Late de Abote Pronto. El Late Night, que no es muy late y que tampoco es muy night. Y cada vez menos, porque encima este fin de semana ha habido cambio horario. Así que ya esto de que sales del trabajo a las 7, a las 8 y casi a las 9 sí me apuras. Y todavía es de día, ¿eh? que ya da gusto. Dan ganas ya de ir a las terracitas a tomar algo. Pero es verdad que hemos tenido una Semana Santa... Con, con bastante lluvia y ¿eh? con bastante frío. En Madrid hace, hace frío, hace rasca, hace rasca. Gracias por estar ahí, muchachos y muchachas, por estar ahí detrás del, del monitor siguiendo este Late Night número 20. Y si no estás ahí es porque te falta un tornillo. He dicho esto o sea, simplemente porque tenía un destornillador en la mesa y tenía que usarlo de algún modo. ¿vale? Estamos de acuerdo. Luego igual lo uso otra vez, pero por ahora lo he usado así: destornillador. Eh, late night número 20. número 20. Jugadores que llevaron el 20. Dele Ali, que ahora está ahí intentando remontar después de, de aquella entrevista que dio tan emocionante. Vinicius en el Madrid llevó el número 20 antes del 7, que lleva ahora, ¿no? Lleva el 7. Eh, Adam lana tío, jugador histórico, mítico, que está ahí creo que está entrenador de la Academia del Brighton. Eh, Asensio, Van Persie. Van Persie en el United llevaba el 20. Jugadorazos. Así que el 8 número 20 viene cargado también de otros cracks como Natcher y como Guille Casquero, con los cuales vamos a hablar de mucho fútbol. Porque hoy vamos a incidir en esa séptima plaza, que puede ser europea, pero igual no. También va a depender de lo que pase este fin de semana en la final de copa de, eh, entre Atlético y el Mallorca. Un saludo a, a Iñi, a Opa Iñi. Está ah, Iñi, eh. que está más nervioso. está, está nervioso Iñi, no? Está en un sinvivir. Sin y a todos los mallorquines, que tenéis semana grande de, de Copa del Rey. Eh, ahora mismo, séptimo puesto para el Betis. Pero hay, hay, hay equipos detrás que vienen fuertes. Porque además el Betis lleva cuatro derrotas consecutivas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del gran Yagoba Arrasate. Arrasate eh, gran entrenador, mejor persona. Arrasate que va a dejar Osasuna después de seis años. Y vamos a hablar en profundidad del bueno de Yagoba y de su periplo en Osasuna. Al cual, ojo, cogió en segunda y ha dejado con final de Copa del Rey, con Supercopa y ahora en una buena posición en la tabla. Y al final del programa viene Fernando Evangelio. Eh, aquí solo traemos craques. Y vamos a hablar de otro craque como Endrick. Que luego diréis, "No, todo el mundo dice Endricky." Y luego lo vamos a discutir con Fernando, porque sé si es Endricky, pero no es i. Ahora luego lo, luego lo hablamos, luego lo hablamos. Eh, Tenemos público, a ver ese público bonito, ese público guapo. Autoaplaudiros. Ahí hay un, uno con la camiseta del Cádiz de la temporada 2005-2006. Está eh, la del Valencia, que es la de este año. El Valencia vamos a hablar también porque también es eh, candidato a ese séptimo puesto. Gracias por venir. Y si vosotros queréis venir a Bote Pronto auto autoaplaudiros, de público y a daros palmaditas en las espaldas y que os las demos en persona nosotros, simplemente tenéis que enviar un correo a abotepronto arroba webedia-group.com, ¿vale? Y ya está, y venís y, y lo pasamos genial, ¿vale? Queremos 350 likes en este directo, así que ya estáis dándole al botoncito, es ese que está así, ¿vale? No el que está así, a ese no le deis, dadle al que está así, por favor, ¿vale? Por ahí vamos a pasar lista y todo el equipo técnico que vaya dando sus likes mira mira ya sacan el móvil por ahí muy bien hecho y luego también queremos mil likes en, el, en diferido porque somos muy del team diferido vale os amamos a los del team diferido porque sabemos que muchos no podéis vernos en directo y nos veis después en diferido y no pasa nada y os queremos igual vale igual y nos encantaron los pepinos que nos habéis mandado durante la semana eh, los eh, cracks del team diferido y esta semana no es una palabra sino es una Sucesión de palabras, ¿no? Mona de Pascua. Es lo que tenéis que poner con el hashtag Team Diferido para que sepamos que estáis ahí y no os olvidéis del de like. Eh, mucho fútbol, mucha diversión en este lunes, ya de abril, 1 de abril, ¿eh? Además, me mola que el 1 de abril sea lunes, no sé si me explico. Es como que todo cuadra. Para los que somos un poco toc, el 1 de abril, no sé, ¿verdad? y el 8 de abril también va a ser, o sea, 15, como que todo en su sitio. Yo por mí, todos los días 1 serían lunes. Pero eso es un tema que ya hablaremos con, pues con el Gobierno, ¿no? Con el Gobierno. Voy a conectar con el VAR, que ahí está Lucas Peteiro. A ver qué. No sé, para saludarte. ¿eh? Bueno. Buenas tardes, noches, Javi Torres. ¿Cómo andamos? Pues bien. ¿Cómo andamos, no? Aquí estamos, como siempre, vigilando que el chat se porte bien. Ya nos han caído un par de superchats. Uno de Tony Superguerrero, que está en semana grande, nos ha dejado 10 euros. Buenas tardes, máquinas. Esta semana puede ser histórica. El Mallorca puede ganar un título 21 años después. Veo que ganan en los penaltis. Ah, muy bien. Muy y nos bien. pregunta: ¿Team Invierno o Team Verano? Timberano 100%. Mm. Vamos a ver. Dudas aquí, ¿eh? Aunque ahora eh, todos los que... ¿Tú te has ido a tu casa en Semana Santa o no? Sí, 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 sí. He disfrutado de un magnífico tiempo, de ver muchas nubes, mucha agua y, y disfrutar de lo que es la lluvia. Yo he estado en el Eso, sur. Hay que disfrutarlo también. He estado en el sur y parecía que yo... Lugo. Me lo poquito, creo, ¿eh? me lo creo. He, visto, que... he visto las noticias. Mm, exacto. Sí. Tenemos encuesta, ¿no? Tenemos encuesta. Hoy, efectivamente, el programa va centrado, como bien has dicho, en, en quién ocupará esa última posición europea. Eh, nos hemos decantado. Solo podemos poner cuatro opciones en la encuesta. Hemos puesto Betis, Valencia y Villarreal, porque Villarreal viene con la flechita hacia arriba. Y no sabemos si poner Osasuna, Getafe, Las Palmas. Entonces hemos puesto otro. Y si claro. crees que uno de estos tres últimos es el candidato o tienes otra pedrada, yo qué sé, sí. el Alavés le da para meterse. Claro, eh, o el Levante. O el, o, sí, el Levante lo tiene complicado. Bueno, pero, sé, el pero, Sevilla. Pero, pero. Pero un momento, Lucas. ¿Qué? la gente es libre como si quieres poner total, el total como Sanse. si puedes poner el cornellá si quieres totalmente como lo pones en el chat el, y así eh, pues vemos qué, qué, qué sensación tenéis de qué equipo es el que se va a meter en esa presumible última plaza para jugar competiciones que europeas. también hay que decir y hay que recordar depende de lo que pase en Copa del Rey ahora lo hablaremos eh, por cierto está Tarek que el Sans empató vale y eso sigue líder de la segunda red aquí ya somos somos muy de Sanse porque nos da mucha bola así que los que nos dais bola si vuestro equipo mm. Eh, nos, dos, nos da bola, pues le damos bola, ya está, a, a bola pronto se va a llamar esto. ¿vale? Y, y seguimos con el hashtag que tuvo mucho éxito, Tarek Readmisión. ¿vale? Y os cuento un poco, Tarek, eh, ¿le, podemos dar, le podemos dar patíbulo, altavoz a Tarek. Hay novedades en, en, en su búsqueda de empleo que nosotros alentamos de aquí. Y de hecho, eh, si alguien nos está viendo y busca empleado, de ¿no? De, de, yo soy hostelero. Hostelero, pues alguien que tenga igual la huerta de Begoña. Si tiene... <laughs> o el bar de Begoña. Pero me ha gustado que me has dicho antes, que es, es también eh, de, 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 la, de la comunidad. ¿Qué problema te estás encontrando esta semana con aquello de la búsqueda de empleo? Eh, que yo puedo incorporarme, pero yo necesito el fin de semana porque me voy a Wembley con la media inglesa. Entonces necesito... Ese fin de semana y la gente, por lo que sea en hostelería, pues se, se trabaja más los sábados, no sé por qué, pero. No me contratan por la media inglesa. Y esto es así. Y estamos orgullosos de ello. Un aplauso para Tarek. Yo, el sí. Dicho lo cual, eh, ya hemos dicho la, lo de la encuesta, ¿no, Lucas? Sí, ¿no? Sí. Sí, ya lo hemos dicho. No, no, no. Eh, ahí, ahí te quedas, ahí te quedas con tus cositas. Vamos a hablar ya de fútbol con Nacher y con Guille Casquero. Que entre, por favor, un aplauso. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? <laughs> ¿Qué pasa, monstruo? Eh, pues, que tenemos que un día traer a Julio Pulido, ¿eh? Estaría sí. bien. Sin duda. Porque Yo no lo conozco. Somos todos hermanos. <laughs> Guille, tú estás también un poco así así con el Málaga, ¿no? Sí, pues la verdad es que así así no mal. <laughs> bueno, pero ahí estáis en playoff, ¿no? Sí, vamos terceros ahora en el grupo de sur de primera ref. Mm -hmm. bueno, en séptima posición de la liga no nos metemos. Mm -hmm. El Levante sí. tampoco está bien, pero. No, es verdad. Nosotros pegamos. ¿Y tú verdad, estás bien, Naches? No. ¿Todo bien? Estoy con un catarro de cuidado, ¿eh? No ¿Sí? sé si aguantaré toda la tertulia sin sonarme. Esto es ultra molesto en la <laughs> televisión, ya lo sé. No, pero, pero... pero, pero suena, suénate. No, lo acabo de hacer ahora para no molestar, sí. sí. No, pero a mí ya, si no te suenas, ya. va a ser un poco bajón. Ya. ¿Vale? Tenemos o sea, que hacer una encuesta. Debería sonarse Natcher en directo. Además, primer plano. Sí, sí. ¿Mm? Muy bien. bien. Luego lo vemos. Algún día hablaremos del Málaga cuando vuelva a primera. Ojalá. El año que viene no va a ser, ¿No? seguro. No. El siguiente, a lo mejor, quién sabe. Yo creo que tampoco, pero. El Mallorca subió en un año dos categorías. Sí. ¿eh? Es verdad. Es Vicente verdad, Moreno. Por, eh, por sí, Vicente Moreno. Moreno. Cuidado, cuidado. Sí, sí. Vamos a hablar de... Vamos, empezamos con, con el Betis que está séptimo y recordamos a la gente cómo está la situación de Europita en, en la Liga Española. Europita, ¿eh? Europita. Europita. Españita. Sí, Europita. Sí, es verdad. Se nos queda y hay que buena. dejar claro una cosa, que... Este sábado a las 10 se juega la final de Copa en Sevilla entre el Athletic y el Mallorca y de ello depende también si esa séptima plaza va a ser o no validera para, eh, para ser competición europea. Porque eh, hay dos cosas. Si el Athletic gana la Copa es casi imposible que no quede entre de los primeros. Sí. El Mallorca iría a Europa League y el sexto iría a Conference y además que, que ya no tenemos posibilidades en España de tener una plaza más por coeficiente UEFA. ¡Qué una tragedia! Nos han peinado, macho. macho. También te digo, este año está cosa como para que tampoco haya ninguno más. ¿eh? Sí. O sea, tampoco hay una meritocracia de uf, se quedan tres fuera tres equipazos que estaban ahí peleando por, te por Europa. Lo compro. Te lo compro. Es, verdad. es un poquito hacer contra marketing, pero sí, sí, es así. Otro eh, año sí. La, la final va a ser una final a cara perro, claramente. Eh, yo creo que mucha gente dará como favorita al Athletic, pues por, sí. por toda evidentemente... Lo, eh, Primero porque está mejor que el Mallorca en general, ¿no? Tiene mejor plantilla. Es, tiene mejor plantilla, mejor pres, mayor presupuesto. <laughs> más más gol, experiencia. Por eh. lo que sea le he dado como favorito. Pero sí. yo te digo, una final es una final. Y más con el Vasco Aguirre en el otro lado. Que va a decir, pues no mames, ¿no? Es que el Vasco Aguirre es un poco cholista en ese sentido. De sí. partido a partido. A, vamos a jugar estos 90 minutos y luego ya vemos. Y yo estoy un poco con, con que va a ser un partido feote. Feote de resultado corto, de que pasen po pocas cosas, decía Tony guerrero nuestro amigo, de que gana en penaltis el Mallorca, pues yo no lo descartaría, aunque tampoco veo un Mallorca que vaya por el empate directamente a por prórroga de penaltis, pero sí puro estilo Vasco Aguirre, que lo hemos comentado muchas veces aquí. El Mallorca, esta temporada, después de la temporada, muy buena temporada que hizo la temporada pasada, empezó buscando. Hacer cosas nuevas con un 4-4-2, no le salió, volvió al libreto clásico el Vasco Aguirre y desde entonces pues mm. han ido más para arriba. Mm. Yo no creo que vaya a ser una final así como un paseo para, para no. el Athletic. No, no, obviamente no. es favorito, obviamente tiene no, jugadores sí. que pueden decantar la final, empezando por Nico Williams e Iñagui, también por el centro del campo con Ruiz de Garreta que descansó ayer y creo que va a ser un jugador muy importante ahí en la final pero es un jugador además es mallorquinista eh, pero el, el Mallorca es un equipo que, que guerrea mucho en el centro del campo otra cosa no pero competitividad para sí, aguantar sí. tiene y grave que va a ser el portero de la final viene a hacer un paradón a Pepe Lu en, mm. en Mestalla brutalísimo portero, eh. es que el Mallorca muy tiene dos grandes porteros mm. y yo sí. creo que, que puede marcar la, la final sobre todo porque el Athletic cuando no tiene el día tampoco encuentra la puerta mm. con una facilidad pasmosa si sí llega muchísimo lo hemos comentado un montón de veces que llega muchísimo muy rápido a portería pero si no tiene el día el Mallorca puede soñar y en las últimas jornadas el Mallorca que la ha puesto en apuros a varios eh, equipos de, de mucho calado y yo creo que va a ser un resultado corto, pero que no está tan claro que a 90 minutos eh, el Atlético Club. O sea, yo no veo, por ejemplo, un 3-0 del no. Atlético Club. Bueno, oye, pues eh, compartimos vuestra ilusión, amigos de Bilbao y amigos de Mallorca. Vamos a ir un escaloncito más abajo, que es el sexto puesto, que puede ser el último puesto europeo, el puesto de Conference League y por el que ahora mismo se están peleando varios equipos. Empezamos con el Betis, que es el equipo que más jornadas ha estado séptimo en, en esta liga, 18 de las 30 que llevamos, 42 puntos, eh, son 10 victorias, 12 empates y 8 derrotas eh, para los de Pellegrini, eh, pero viene de una racha que hoy comentábamos en, en redacción, Guille, y además sí. quiero tu opinión, a ver si estás en mi barco o en el de Nacher, yo decía es un mes desastroso del, del betis con cuatro derrotas de los cuatro partidos que sí. ha tenido en marzo y Nacho decía no hombre pues son partidos que podía perder todos perfectamente no eh, todos no o sea, te, estoy, claro. estoy descontextualizando un, un poco yo creo que sí quiero decir aquí Pero nadie para, para ganar, ganar el debate es para ganar el debate sí no, a ver lo que pasa es que creo que ha tenido un calendario muy difícil el betis y que ha habido partidos que ha perdido por pequeños detalles. Entonces, claro, si esos pequeños detalles hubieran caído de su lado, estaríamos diciendo, vaya mes ha hecho el Real Betis con el calendario que tenía, está peleando por la quinta planta. Entonces, me parece que sea un desastre el Real Betis. Pero al no final... es un buen mes, evidentemente. Pero Nacho, respóndeme esto. Claro. Si mi abuela tuviese ruedas... No, sería una bicicleta, está clarísimo. No hay debate. No, bueno, un triciclo. Depende un triciclo. de cuántas ruedas, claro. Exacto, sí, triciclo, sí. triciclo. Yo voy más por tu, por tu lado. Eh, ayer he además a Pellegrini, que iba un poquito hmm. en la, en la digamos, en la retórica hay un poquito de, de Nacher y decía que que no están teniendo malos resultados, pero están teniendo malos resultados, pero no mal fútbol, no mal juego. Lo dijo justo en caliente después de de perder contra el Girona en el 92. Yo creo que el juego del Betis no es tan bueno. De hecho, si hubiese ganado dos partidos en los últimos cuatro, tampoco veo a un equipo sí. tan rígido, tan fuerte, con la perspectiva de mirar la temporada que viene a Europa o pelear la quinta plaza si la Real se cae un poquito más. A mí el Betis hace que no me convence tiempo. Ya lo hemos visto contra el Rangers en Europa League, mm. en, en conferencia sí. contra, contra el Zagreb. Sobre todo porque el juego del Betis me ha parecido más bonito que competitivo a 90 minutos. O sea, el Betis tiene 5 o 10 minutos muy, de muy buen fútbol que llega que, que hace daño, pero... No, no está siendo, para mi gusto, tan competitivo. De hecho, mm. lo más cerca de la competitividad ha sido meter a Johnny Cardoso en el centro del campo, que ayer Obviamente. no jugó en, en Girona. Y tampoco me parece un, una idea de discurso de, de, de Pellegrini de ir hasta la jornada 38 con Cardoso al lado de Guido. Me parece que es un equipo que, mm. lo comentaremos, no está del todo definido. Vamos a ver un segundo, porque eh, les pido a mis hermanos de realización que volvamos a ver esa imagen de la clasificación actual de eh, la Liga EA Sports. Eh, ahora seguiremos hablando del resto de equipos, pero hay que recordar que ahora mismo el Betis es séptimo. Ojo que el Valencia tiene un partido menos que juega este eh, jueves ¿Ves? contra el Granada y se puede poner con 44 puntos. Y ahora hablaremos de Valencia. Y luego hay que recordar que Osasuna está a 3, que el Villarreal juega esta noche, por cierto, hay fútbol a las 9. Después del directo os veis el Villarreal de Madrid, que imagínate que el Villarreal logra sacar los 3 puntos, ya se pone igual. Eh, que, con los puntos de Valencia, y luego, bueno, están Getafe y Las Palmas. Os dejamos esta ecuación para que veáis un poco el, el, el general de lo que vamos a seguir hablando, y seguimos con el Betis. El Betis, eh, vale, claramente viene de un mes en el que, sobre todo también coincido con Guillén, que las sensaciones, eh, coincido con los dos en que ha habido pequeños detalles, pero que la sensación general no ha sido, no ha sido buena para encarar las, las ocho últimas jornadas, ahora veremos sí. el calendario. Pero es verdad que en el año natural, el Betis... Si solo cogiésemos año natural, sería decimotercero a cuatro puntos del descenso. Es decir, que la dinámica no viene siendo buena desde el principio de temporada, de, de año natural, 2024. Después de las navidades, los turrones, yo no sé si el de, el de Gijona o el de, el de El Durito este. Uf, qué rico el turrón, ¿eh? A mí no me gusta. <laughs> Joder, <¿Juerguelle>, Ninguno. <laughs> Ninguno. Ostras. Entonces no, no soy tío... muy fan del dulce en general, pero el, el turrón menos. Pero pues tú eres un tío dulce eso dicen por Bien. ahí sí pues eso eso es lo que quedó suelto no mira eh, yo por Te ejemplo iba a tirar un top tres turrones pero no porque no. <risa> no. <risa> eh, a mí el betis me parece un equipo que está un poco y que valga la expresión eh, condenado a caerse por qué porque la estructura deportiva del equipo no año tras año pero sí en esos últimos dos años ha ido decayendo un poquito a lo que a lo que venía antes de empezar la temporada pierde a tres pilares además uno en cada línea luis felipe en el centro de, de la defensa a canales que era un poquito el eje donde reposaba un poquito el Betis cuando no estaba bien, y arriba a un Borja Iglesias. Que claro, si hacemos Borja Iglesias del 1 de abril de 2024, no es gran cosa ahora mismo como para echarlo mucho de menos. Pero Borja Iglesias la temporada pasada mete más de 15 goles, es un tío que uh -huh. marca tendencia, es el Buddy el Dovic de sí. esa temporada en, el, en la liga. El Betis pierde tres pilares. Y no lo reconforta, o sea, no lo suple, no, no mete jugadores importantes ahí. El centro de la defensa, Sogratis y Chayriat, ninguno a 38 jornadas, competición europea y Copa del Rey, te da garantías de lo que te claro. da Luis Felipe. Entonces, yo creo que Pellegrini ha intentado alargar mucho la racha y lo ha conseguido, y ahora se da cuenta de la carencia que tiene el equipo. Es que una de las claves, quizás, de, de esa planificación de la que habla Guille, es justamente el tema de los centrales. Es decir, tú vas con, con una serie de centrales que te hace tener que fichar a Sócrates papas Tap. qué jardín te has metido? <laughs> papas Tap. ¿Tadopoulos? Papas. sí creo que sí bueno papas, eh, papas. Socrates, Socrates, tío. Sócrates 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 en octubre que luego oye no lo ha hecho mal yo simplemente no. le tenía poquita fe yo y también. por porque le, le veía ya un jugador pues ya en, en otras pero, pero ha rendido bien y luego tienes a a a, a, Chadli, Riyad? a Riyad, que, que no le puedes escribir en, en Europa porque le tienes con ficha al filial entonces yo sinceramente la parte simplemente el, 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 la dirección deportiva o sea o la planificación deportiva con respecto a los centrales ya me parece un poco inestable cuanto menos a o sea, me parece, y pobre además. A mí me pareció lo, lo que llamaba la atención en cuanto terminó el mercado de fichajes. Mm. O sea, tú tenías dos centrales de un nivel contrastado para competir por Europa incluso como Petzela y Luis Felipe. Está claro que te llega un ofertón de Luis Felipe y que luego es muy complicado dentro de un club, hay muchas situaciones en lo económico, le puede venir muy bien al Betis ese dinero. Ok, pero es que el reemplazo es no solo que ya no doblas posiciones porque te quedas con tres centrales, uh -huh. sino que traes a Bartra que viene de estar temporada y pico en Turquía y Chadir que viene de primera red, uh -huh. que luego ha jugado fantásticamente bien Chadir pero hombre, a 7 de septiembre que se marcha Luis Felipe no es una certeza competitiva tener esos dos centrales. Y luego a mayores se te lesiona Bartra en octubre para mmm, hasta hace nada y solo tienes dos centrales de los cuales uno no lo puedes inscribir en Europa y tienes que reconvertir a un futbolista como Marroca que era absolutamente fundamental sí, en el centro del campo sí. para jugar de central no tiene sentido o sea no. ahí claramente yo creo que faltó el decir vale tenemos una oferta muy importante por eh, Luis Felipe, pero tenemos que movernos. O sea, mm. no se puede ir sin que venga alguien por él. No hay no, un central sí. de proyecto de rendimiento. Tal. A mí, Chavi claro. me ha encantado. ¿eh? Lo claro, sí, claro. Barça me ha flipado, pero no es, un, no es un jugador para tres competiciones. Si se puede ser escrito en Europa, jugarte 50 partidos al año. No. Es un jugador de futuro no, que aquí, te puede dar. Igual es, tiene esa bandaica de Ligt y a Araujo y tampoco te da para tres competiciones. Y, claro. y así se, 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 se ha ido viendo cómo han ido cayendo progresivamente. En todas ellas. Eh, pero bueno, me parece interesante. Se va Luis Felipe, se va Canales, que también hoy deja un dinero. Yo creo que la sensación entre el beticismo es que la reinversión o, o, o lo que traes a cambio de no se hace en el mercado de verano y luego vas al mercado de invierno e intentas mmm, ya hacer, <laughs> hacer un poco todos los deberes. Cuando el resto ya los han hecho, ¿no? Y además traes jugadores que, como decía Nacher con Bartra y Turquía, que también vienen a menos o viene de un destino exótico barra equivocado para su, para su futuro. Mm. Traes a Fornals, que ni mucho menos es un jugador que esté despuntando de una forma sobremanera en, en la Premier. Traes a Wakambu, que no deja de ser un experimento, oportunidad de mercado barra calidad, pero que tampoco es una cosa que de llegar ya y no es un Ayotze cuando, cuando llegó, no es un Fekir cuando venía de, de Francia con Onrubia ahí hablando todo el rato de, mm -hmm. de, de Nabil Fekir. Y traes jugadores que Pesado además... Pesado tío. Bueno... No, ¿Lo tuvieses aquí, no? No, 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 quiso venir. <laughs> quiso venir, pero al final no, no le trajimos. No. Pues traes jugadores que, que no te van a dar un rendimiento inmediato. Y uno que podía ser ese tipo de jugador, que es Abde, no te ha funcionado, claro. Mm -hmm. Al final se junta un poquito todo ahí. Sí. Es verdad que probablemente Abde sea la, la gran inversión del Real Betis, que paga casi 7 millones por el 50%, 50 del futbolista. Mm -hmm. Y no le ha terminado de, de salir. Yo creo que todos pensábamos que Abde iba a ser titular en el, mm, en el Betis, sí, sí. después de haber sido pieza fundamental sí. en, en Osasuna la temporada pasada, y no le ha salido. Luego es verdad que, pues, por ejemplo, igual no esperábamos ese rendimiento de Ayoce, que, mm. que, que se ha despuntado como un futbolista que quizá le dábamos menos nivel. Lo de Isco, evidentemente, ha sido una de las grandes sorpresas, pero sí que es verdad que. Yo creo que también el Betis se ha aferrado a un sistema con eh, dos pivotes, donde Mar roca era absolutamente fundamental, por no hablar de Guido, se te cae Guido lesionado mm. eh, a los 3-4 meses de competición, Mar roca tienes el problema con Europa, que tiene que doblar competiciones y encima cambiando la posición, y yo lo que el gran problema que creo que hay es que esta plantilla no estaba preparada para tres competiciones. Sí. No, está claro, y, y, y además le sumas todas las lesiones que ha habido. No, bueno, que, que eso no, ha sido ya claro, claro. No. claro. Eh, William Carballo. Fekir, Bartra, Isco, el que decía Roca, Huido eh, que lo decía Nacher, Sabalí, Ayoce, Rival, Es decir, si tienes una plantilla que no te da para tres competiciones y encima se te lesiona la otra mitad, es complicado. Y caes en Copa del Rey contra Alaves, caes en Europa League contra el Rangers, vas a conferencia y caes contra el Dinamo de Zagreb, y en el y en el Betis, sensación de ostras, ¿dónde se ha ido la temporada? ¿Qué ha pasado? A mi parecer, y teniendo en cuenta todo, eh, entre jugadores que venían a ser importantes y que por lógica son acertados, como Ade por ejemplo, eh, jugadores que se quedan demasiado, como y que viene para ser un lateral y lo fue en su día, un lateral muy fuerte en la derecha y se lesiona más de la cuenta. Marroca que se lesiona y no contabas con que William Carballo, Guido y Marroca compartiesen sofá en la enfermería del, del Real Betis. Falta creatividad y falta plantilla. Uh -huh. Lo digo porque haciendo un análisis muy rápido con, con la Real Sociedad, la Real Sociedad ha tenido un problema de lesiones brutal y ha llegado a, uh -huh. a, la, a los Estados de cambio frente al PSG y era un equipo totalmente diferente a lo que era cuando le, casi casi le meté eh, duro a, al Inter en, en fase de grupos. Y Luis Enrique lo dijo en, en rueda de prensa que hemos tenido suerte de enfrentarnos a una Real más, en, no en decadencia, pero un poquito más baja. El Betis, todo lo que decimos podría haberse lo esperado en, mm. en verano. Así como la Real no, mm. el Betis, como el Sevilla, es un equipo que ya venía dando pasos hacia abajo y que aunque Guido, Marroca, Chadi de en Europa, no se hubiese lesionado, tiene una falta de gol muy importante y tiene una falta de plan B, que es lo que se ve ahora, que también más o menos se, se veía venir. Fíjate que, por ejemplo, con lo de Borja Iglesias, que es verdad que la temporada pasada acabó con 15 goles la Liga... A estas alturas, eh, William Jose lleva 10 en liga y Borja Iglesias lleva 12. Es decir, no hay una diferencia abismal en cuanto a lo que es el delantero centro. Pero sí que es verdad que da la sensación con el Betis. Que no ha tenido, digamos, una racha de 4 o 5 partidos con un 11 súper reconocible. Mm. Estos son los 11 de Pellegrini y este es el 11 Prime, digamos, que es el que sale a competir por todo. Hemos visto lo que comentábamos de Marroca de central de pivote. Hemos visto a Savali en los dos laterales. A Bellerín también. Hemos visto a Isco de doble pivote. O sea. Un poco como una sensación de un once Frankenstein. Un poco Frankenstein, que, Frankenstein claro, sí. que en función de lo que tenía eh, disponible Manuel Pellegrini, a Fornals lo vimos ayer de doble pivote también, con Guido. Entonces, en función de lo que tengo, salgo a jugar. Pero da la sensación como que no ha tenido, oye, tengo todo y voy con esto. Y esta es mi idea. No, no la hemos visto, yo creo, esta temporada. Mm -hmm. Total. Frankenstein tenía un hermano súper listo. <laughs> ¿Eh? Alberto. Claro, es verdad. Ah, claro, Einstein. Le salió el le, eh, Es el hermano bueno, ¿no? <laughs> lo que decía Nacher eh, eh, Willa José lleva 10 goles, pero es que el segundo máximo goleador del Betis es Isco con 6. Sí, sí. sí pero, para meterte pero, en pero, Europa pero... tienes que tener mínimo dos delanteros de 10 goles pero o uno de 20. Sí, 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 pero, sí. Pero, claro. pero yo creo que lo que se ha visto en el Betis, o sea, yo creo que por ejemplo, del mes de del 1 de diciembre al 20 de febrero se ha visto claramente lo que le pasa al Betis. Es decir, de repente se ha encontrado con decepción cayendo a la Conference League en casa, que eh, esto fue en diciembre. Luego, de repente, la Copa del Rey, primer partido de 2024, caes contra el Alavés. Mm. Y luego, cuando ya dices, bueno, venga, eh, vamos a por Conference. la Conference, vuelves a caer. Es decir, y mientras tanto encadenaba victorias en la liga. Entonces, claramente se veía que no le daba, sí, o sea, sí, no claro. le daba la plantilla. Mm. Y vosotros pensáis, yo, o sea, que la plantilla tiene calidad, porque la tiene de sobra, sí, pero que no le da pero no pero ni no... fondo ni... Claro, claro pero ni no hay, ni... exacto, exacto. No tienes ni el fondo suficiente, ni, ni... tampoco tienes una, un 11 de tanta calidad como para poder salir a competir. No, no, y en de, Europa League sobre todo, y en Conference, ves equipos grandes de, de otras ligas top 5 de, de Europa que tienen prácticamente dos 11 eh, perfectamente. Y el 11 bueno está muy marcado. Exacto. Y, mm. y, pero, pero el otro 11 te compite, compite. Sí. entonces yo os hago una pregunta siendo la Conference League además una competición tan joven eh, yo entiendo que por ejemplo si vas a Europa League y te quedas sin Europa League y luego tienes pues, el caramelito de la Conference pues ya vas a por ella pero clasificarse directamente a Conference para un equipo como el Betis o o sea si que sí, si sí. suene mal si te, pues, le toca a un Osasuna, a un Mallorca a un a un equipo que no está tan acostumbrado, puede ser sí, esa ocasión de que la afición viaje tal, pero ¿un Betis, por ejemplo, le, le renta ir directamente a Conference League con, 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 con las que tiene ahora mismo, con la situación que tiene ahora mismo, el contexto que tiene ahora mismo? ¿Le renta ir, ir, ir directo a Conference League? Yo, yo creo que de los que están en la terna hay dos que sí, que sería el Betis y el Villarreal. O sea, el Betis entendemos que después del mercado que han hecho, eh, ingresando mucho dinero, debe de haber una inversión este verano. Como para compensar un poco, debería, por lo menos. Y luego el Villarreal es un equipo que normalmente sí que tiene una plantilla por lo menos de 18 jugadores que son eminentemente titulares. Uh -huh. Entonces yo creo que estos. y que normalmente o están en Europa o están por competir en Europa. Entonces yo creo que estos dos sí, pero claro, el caso del Valencia, que históricamente no habría duda, pero claro, eh, este año sí que ha tenido el Valencia problemas de profundidad de plantilla serios. Eh, de hecho está jugando con dos laterales derechos ahora mismo en Valencia, con Fulquier y con Thierry Correa pero, no, o sea, pero, no los los, no, pero no, los dos pero volcados a la derecha claro. claro, o sea, uno sí no izquierda. sabes lo que sí, sí, ahí, ¿lo confirmas? sí <laughs> Juega uno lo ha dicho pesadumbrado ¿eh? además lo confirma, <laughs> es que tiene, tiene la camiseta nueva del Valencia que me mola mucho sí Está no, guapa. Este año estoy contento porque ya nos hemos salvado, o sea, que más no puedo pedir. Claro. <laughs> entonces... Ahora 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 dilo, dilo al micrófono ya que te lo han ah, este año estoy muy contento porque ya nos hemos salvado, entonces no puedo pedir más, era el objetivo de esta temporada con los chavales que tenemos. Y el cuellito ese muy molón. Ya está guapa. Muy era, bonita esta, ¿eh? la camiseta, sí, está que sí. está de la, de Yo la tengo... Si un tier eh, Pero, Entonces, para mí, por ejemplo, con el Valencia, eh, me pasa que eh, si el año que viene, conociendo cómo va a obrar el Valencia, porque ya bueno, lo anticipó el otro día Corona, o sea, tampoco, no. y no es ninguna sorpresa, claro, la plantilla va a ser prácticamente la misma o el año que viene, o peor. Hmm. Entonces, con esta plantilla, si ya está en, el, en, los últimos, en las últimas 10 jornadas de liga con problemas el Valencia como para estar peleando ahí arriba, no te digo si encima tiene Conference League de por medio. Entonces yo creo que Villarreal y Betis sí, al resto caramelo envenenado para mí. Mm. Yo me lo llevo un poquito más no a la estructura de plantilla y si hay fondo de plantilla no, al romanticismo, digamos de, de la afición. ¿eh? Eh, para mí es justo al revés. Valencia y Mallorca sería. Como un aliciente para la afición de temporada histórica, Osasuna, por ejemplo, ir ahora cuando subo en el rayo, el rayo, sí. venga, viajamos por Europa, hacemos sí. un viajito a Brujas, vamos a competir por Europa, bueno, el, paseamos Ma el, en... Ma el Mallorca es que no puede elegir. Claro. O sea, el Mallorca es o ganar Copa y Europa o nada. Sí, claro, claro entonces, el Mallorca no puede elegir. Es un poco eso, la, la sensación de que si un equipo humilde se mete ahí, el, el Osasuna de, de Arrasate se mete ahí, pues puede viajar, como casi le pasó este año perdiendo ahí el, el playoff. Pero para Sevilla, Villarreal, Betis y, eso y no los que están acostumbrados a la Conference League solo tiene digamos solo vale la pena si la ganas sí, es literal. que los cuartos de Conference League a quien ilusionan en Sevilla o en Betis o en el campo te de Villarreal te toca el Zorya Gdansk y ahí te quedas, ¿no? Sí, pero, la gana sí, levantas el título. Bueno, yo tenía, tenía, tengo colegas de Osasuna que, que cuando le dieron contra el Brujas, estaban, bueno, fueron a Brujas y decían, toda la temporada, <laughs> viaja, ojalá nos toque un equipo moldavo, y luego nos toque un equipo chipriota, y luego nos toque de repente una Roma, ¿sabes? Que viaje. O sea, el año, el año para, para, es, para, es, para, para esos aficionados que no están acostumbrados a, a, a viajar por Europa, es uh -huh. la realidad. Sí, sí. Es brutal. Y además saben que no va a llegar cada año. Yo ¿no? me acuerdo del Levante cuando se metió. Claro. Yo tenía el abono del Levante para que entonces era una flipada, claro. Eh, jugar Europa de repente. Hanover. Claro, claro Hanover jugó con eh, Olympiacos también. Contra el Tuente. Sí, sí. Claro. El Rubín Kazán. Rubín Kazán también, no. claro. Es una ilusión, pero estas plantillas normalmente no están preparadas para jugar esas dos competiciones y luego encima la Copa del Rey, que mm. a poco que te plantes en cuartos o en octavos claro. para estos equipos ya es plantearte seguir por sí, ese camino. Y sobre todo que ningún fichaje va a llegar porque juegues Conference... Te explico. Gianni Cardoso va a ir al Betis, juega Conference o no. Sumaré en el Sevilla, va a ir al Sevilla, juega Conference o no. No hay un atractivo de fichajes... Si mm. te metes en Europa, la, la Real Sociedad se mete en Europa y puede fichar a Cubo, a Zacarian, que es un talento ahí que puede disfrutar, pero por Conference ningún fichaje va a venir. O sea, sí. estos equipos como mucho atraerán talento local. España, es decir, de otros equipos que estén más abajo sí. en la tabla y digan, oye, pues mira, tengo la oportunidad, por ejemplo, le pasó el Villarreal con Morales uh -huh. dijo, oye, pues mira, tengo la oportunidad con la edad que tengo de jugar Europa, vale, voy a jugar con no es lo más atractivo de la historia pero voy a jugar Europa un futbolista como yo que hace nada estaba en segunda B, pues, pues es un atractivo A ver, vamos a ver el calendario del Betis y vamos a abrir un mini debate sobre la chicha peleona de quién le puede rebatir ese puesto al Betis Jornada, Nacho, a ti te ha gustado y tú ves mejor que yo. Sí, efectivamente. Hoy, hoy sí que tengo buena visión, eh. hoy, hoy lo preparaba ahí bien. Últimos ocho partidos del Betis para esa pelea por el séptimo puesto. Ya decimos, el Betis 18 jornadas de 30 en ese séptimo lugar. Así que para mí, por lo menos, y es el que los ostenta ahora, así que favorito para meterse como séptimo. Juega contra eh, Celta, Valencia, Sevilla, Osasuna, Almería y Las Palmas, después de un calendario durísimo contra Atlético de Madrid, Villarreal, Rayo y Girona. Eh, bueno, y antes Athletic Club y últimos dos partidos donde se puede estar jugando todo contra Real Sociedad y cierra contra el Real Madrid. Lo que pasa es que claro, el Real Madrid puede ser ya campeón de Liga y que le dé un poco igual, mm. aunque sería en el Bernabéu el partido. Así que, bueno, doble filo ahí. ¿Queréis? Eh, lo hemos dicho al principio del programa. El Villarreal juega esta noche contra el Atlético de Madrid y puede poner con 41. El Valencia juega el jueves contra el Granada en partido que quedó aplazado por, por aquel incendio. En, en Valencia y se puede poner con 44 adelantaría de hecho al Betis y luego pues podemos meter en la terna a los Asuna por ejemplo que está a tres puntos del, del Valencia no a sí, sí, 39 creo, 30, 39 o sea. y luego eh, os Pongo esos nombres sobre la mesa y si a Getafe y las Palmas les meteríais con la dinámica sobre todo que están llevando últimamente, que las Palmas que está, ha hecho una gran temporada, yo creo que ya está en modo virgencita que me quede como estoy. Vamos a, a esperar a no. Sí. Después de haber ascendido. Y sobre todo porque Valles tiene pinta que va a viajar. Ya habló en su pueblo de ir a, a Inglaterra a la Premier, o sea que tiene pinta de que seguramente no se quede en Gran Canaria pimienta yo aposaría que no se queda tampoco en, en la isla o sea que getafe y las palmas getafe por su rumbo de plantillas al una borja mayoral etcétera etcétera y las palmas porque creo que no tiene un, un futuro de proyecto importante con los que hay entonces se ha quedado ahí un poquito ahí en tierra de nadie yo aposaría, viendo el calendario que el betis se, se queda con la séptima ¿Eh? yo creo que también al valencia le queda el barça si no me equivoco eh, y eh, bueno se tienen que enfrentar entre ellos también pero yo, Las Palmas, lo descarto ya. Hab hemos venido diciendo muchas veces que había sobrepuntuado, todos los goles evitados por Álvaro Valles, resultados súper cortos de 1-0, 2-1, 0-0, y ahora ya llevan cinco partidos sin ganar. Yo creo que es muy complicado que vuelvan a conseguir esa racha de resultados mm. tan cortos mm. en el tramo final. Coincido con guille Mayoral se le cae al Getafe. Y es verdad que el Getafe es un equipo que encaja más goles de los que nos pensamos. ¿eh? Tiene la diferencia negativa, tiene más de 40 goles encajados. Mm. Esa imagen que tenemos del Getafe no es tan real como bueno, este, luego los números. Este año se ha estirado un montón sí, con sí. Greenwood, con Mayoral, incluso Mata o La Tasa jugando como tercer delantero. Se ha estirado muchísimo, tiene un poquito el centro del campo. Y claro, si te estiras y si vas más al área, dejas más canales claro. atrás. Y el otro de frente al Sevilla no encaja a tres, porque la visoria es ahí bastante acertado. Y luego con el Valencia me pasa eh, que aunque el jueves se pueda poner séptimo. Me cuesta creer que la plantilla más joven de la liga pueda sostener esa presión con un calendario más difícil que el del Betis. No lo sé. Yo creo que es el Betis, el, el que se va a meter séptimo. Pero tendría, tendría cuidado muchísimo... que hay un equipo del que no estamos hablando que viene como un pepino. Es el Villarreal. El Villarreal, efectivamente. El Villarreal que viene como es... un pepino. Creo que lo, lo, lo hemos comentado porque juega. Hoy partido muy complicado contra el de Madrid, pero lleva cuatro victorias seguidas en Liga. Si gana hoy sería la quinta. Y Marcelino claramente ha conseguido eh, para lo que se le ha traído, que es enchufar Hola. a los jugadores, darles esa Marcelinina eh, que, que oye que, 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 tan, que tanto y tantas veces ha funcionado. Uh -huh. Y el Villarreal es claro candidato también a esa, a esa, a esa plaza. Sí. Eh, dicho lo cual, yo creo que tendría también muchísimo mérito que el Pipo Baraja consigu consiguiese. Eh, llegar a Europa con todas las que ha tenido, con, 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 con la materia prima con la que ha trabajado, con la situación eh, detrás eh, que tiene... <laughs> no, y la con, que va con, a tener. Y la que va a tener, con tanto claro. jugador joven que al final tiene un mérito con los Diego López, con los Fran, con los Javi Guerra, etcétera, etcétera. Tendría mucho mérito. Y también tendría mucho mérito que Osasuna, en el último año de Yagobarrasate, barrasate que vamos a ver ahora mismo de él, eh, acabase también en ese... Puesto de Conference League que no logró atar en agosto del, del 23. Yagoba. Qué gran. Oh, oh. Espera, espera, oh, espera que antes de, antes de pasar a Yagoba, yo creo que Lucas tiene algo que decir. ¿Os habéis olvidado de un tapado para la pelea por Europa? ¿El Celta? Sí. Ahí está. Zeta ah. Geraldez. Zeta. <laughs> sí, ¿no? La, sí. A ver cómo está el centro. El algodón de azúcar mecánico. ¿Cómo? <laughs> el algodón de azúcar mecánico. <laughs> ¿En serio? Sí. Eh, tampoco interesa hablar a las élites del la atraco que sufrió Ojo. ayer en Balaidos, pero bueno. No pasa este nada. programa no. Claro, a ver, no ya, es. Yo estoy aquí para no, aceptarme tú... todas las líneas editoriales. Sí, no. Eh, cuidado. Pero está a 12 el... puntos, ¿eh? no. yo lo veo también, 12 ah. puntos no son nada. Con eh, nada, nada. O guardiola por riño, ¿no? Absolutamente, absolutamente <laughs> a tío de piedra está la Plaza Europea para el Z de Giraldez. Nada, aprovecho este impasse, meto, meto aquí la pezuña porque me apetece. Quiero enseñaros... Eh, el arte que me ha inspirado vuestras conversaciones durante oh. la tertulia me ha apetecido dibujar a la abuela de Natcher en bicicleta porque claro, siendo porque una mía si sí, sí, decimos, sí, podía ser tu la, de, la de Torres Ahí. o de Natcher, decido que era la de Natcher Es ¿vale? un rollo eh, a mi abuela, sí, sí. es verdad ¿eh? sí. graphic Se design parece. is your passion sí. Sí, 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 hago lo que puedo Es decir que hago lo que puedo claro, pero yo pensaba que ibas a dibujar a la abuela con, en vez de piernas, bici, eh, ruedas he de decir que mis dotes con el paint en directo con el dedo índice no están siendo las, las bueno, mejores, por lo tanto, opto por dibujar ya sobre, sobre cosas que ya estén prehechas, sobre algo prefabricado mm -hmm. y también... Eh, no vamos a dejar escapar Javi tu chiste con Frankenstein ¿vale? Ojo. y Albert Einstein. es que en realidad el chiste es al revés porque tú tienes que decir el hermano tonto de Albert claro que es Frank ¿no? Eh, bueno. decidí no, no, no abuchear como hice la semana pasada con otro chiste ya ni me acuerdo tú abuchea cuando quieras. cuando quieras esto es un programa de Eche de menos Libre Paulo. Eche de menos un sonito que fuese el de los grillos el mítico de sí pues, sí. pues lo ahí entonces, entonces lo he dibujado lo he dibujado Ojo. no es que no lo puedo meter entonces lo he dibujado no ya está dibujado entonces, ah, muy bien muy entonces bien. El chiste de Javi pues esta carátula de canciones de, cuando típico que tienes un, un niño que está aprendiendo a hablar y lo llevas en el coche con las cancioncitas? Pues eso eh, lo llevas. el grillito cri, cri. Sí, cancioncitas. cancioncitas. Tienes un aire al grillito cri, cri ¿eh? Sí, la verdad sí, que sí. clavado. Me gusta el mote que le pone al César, a, uy, al César, al Celta, César Quijano, el centollo mecánico, ¿eh? El centollo mecánico, Ojo. muy bien. Cuidado, sí, ¿eh? Sí, sí, hago sí. Un centollo sí, que te pilla un dedo y no lo cuentas, ¿eh? Oye, pues hazte con un sonito de cri, cri tío. El está apuntado en una lista de esos para el próximo programa. Venga, vamos a ver si es para el 21. Muy bien, Lucas, eh, que es diseñador gráfico en su tiempo libre y pues nos ha traído su arte, porque el arte es como... Morirte de frío. Exacto, por ejemplo. Por ejemplo. En, este, en, en, en este caso seguro. Lo que, lo que no nos ha dejado fríos, sino muy calientes el corazón, fue esa despedida de Yago Barrasate, eh, con, con el presi al lado emocionado, diciéndole como, oye, que pues me, ¿qué te voy a decir? Me pone muy triste que, que me digas esto. Un Jagoba que llegó en 2018 eh, procedente de Numancia, que cogió al equipo en segunda, que ascendió, que logró luego permanencias seguidas, pero no solo permanencias, sino más bien siempre cercano a la media tabla, al top 10 de la liga, y que finalizó una etapa que finalizó primero con esa clasificación eh, para la final de la Copa, con esa eliminatoria que casi les deja Juan de Europa y este año. Con una buena temporada también. Y que ahora mismo sigue siendo candidato a esa séptima plaza. Grande si, Yagoba. Si yo fuese segundo de Yagoba, seguramente le recomendaría que se fuese de, de Osasuna. O sea, entiendo muy desde la parte perfil Yagoba Rasate, que Yagoba Rasate diga: mi tiempo ha acabado. Dijo el otro día que no tenía ese convencimiento de seguir porque no había conseguido hacer toda esa temporada, lo que había hecho, no darle continuidad a esa temporada, lo que había hecho la, la anterior, es decir, desde el punto de vista de entrenador, yo lo entiendo muchísimo, porque eh, Osasuna no le va a dar una plantilla que mejore lo que hay, no. porque la GESA que consiguió en Europa es casi un milagro mm. y no lo va a poder rentabilizar o proseguir en, en el tiempo, porque no ve un crecimiento de club acorde, entiendo a lo que él se ve como mismo de, de entrenador, y porque para ir en decadencia mejor... Terminar la sí, etapa ter, e irse. Ter, ter, para mí, para el paralelismo claro es ir a ola con, el, con sí. el rayo. Hizo así, lo subió a segunda, de, los, de segunda a primera, consigue casi casi ir a Europa. Y oye, yo sigo creciendo. Yo creo que, no sé, Nacho, si estás de acuerdo, nadie le puede reprochar nada en, en, en Pamplona a Yagoba Y eh, los seis años que ha tenido. Son para que todo el mundo se levante. Y, y va a ser así, porque la afición de Osasuna además, es una gran afición y muy agradecida. Yo creo que nadie le puede reprochar nada a Yagoba, ni viceversa. Ni Yagoba le puede reprochar no. nada a nadie, porque ha habido un montón de momentos icónicos en la trayectoria claro. entrenando a Sasuna, el famoso, la famosa rueda de prensa donde le reivindica a Braulio, que lo ha hecho en más de una ocasión, por cierto. Imágenes de terminar de jugar el partido en el Sadar, irse al bar de enfrente a tomarse sí. una caña con los aficionados. Es decir. Nadie puede cuestionar el sentimiento rojillo de, de Yagoba Arrasate y lo que ha hecho. Pero estoy muy de acuerdo con Guille. Creo que mm, es lo más honesto lo que ha hecho Yagoba. Ve que el, el proyecto no es que esté finito, sino que ve que ya ha tocado techo, que no puede él hacer más con lo que le están dando y prefiere, y prefiere tomar otro camino. Veremos mm. a ver eh, hacia dónde marcha Yagoba y qué perfil coge Osasuna, pero a mí sobre todo... Lo que me ha gustado mucho de este proyecto, que, que luego repasando los números, he flipado. Es el segundo entrenador más longevo actualmente en la liga. O sea, después seis de años de hacer. Después de Simeone y el octavo en Europa. O sea, que yo Simeone no recordaba lleva tantas temporadas. ¿no? Lleva ya 32. Es una no, no, desde, Pero es, es lleva como 55 Simeone. El primero no, no, es Simeone, que, Simeone, que de lleva desde 2011. Y el segundo, el siguiente, es Yagoba, que lleva desde 2018. Que es sí, una chasa. Una pero, brutal. Pero, y es tremendo. Eh, Yagoba, que además es el octavo más longevo de Europa. Y que a mí eh, os, os lanzo, no es solo haber conseguido todo lo que hemos dicho a nivel de ascenso, de, de permanencias no, no sufridas, de estabilidad en el club. Y que luego, es que en el Sadar han visto buen fútbol bueno es decir sí, sí. No, no, y, y, y un Osasuna que ha mutado mucho durante Exacto. los últimos o sea, años ha que muchísimo. han cambiado mucho las formaciones el estilo de juego yo me acuerdo el año pasado con un Rubén Peña que se hartaba a poner centros laterales para Budimir ahora Osasuna juega de otra forma mm. eh, con Jesús Ares o sea es que ha cambiado muchas veces ha demostrado, al menos en Osasuna, luego veremos otro equipo, pero que en Osasuna ha sido un gran entrenador. Yagoba arrasate. yo lo que te iba a decir que a mí lo que me da realmente pena de esta marcha de Yagoba, más allá del de aspecto sentimental, que los, lo, lo notarán más evidentemente los aficionados de Osasuna, es eh, el ejemplo que para mí ha dado Osasuna en la gestión eh, deportiva. Es decir,. Mm. Un club donde el presidente está muy en la sombra y donde los que, digamos, toman las decisiones y se notan en el día a día y, sobre todo, en los fines de semana de los partidos, son el director deportivo Braulio Vázquez y el entrenador, que son un tándem absoluto mm. que van de la mano, que consensúan todos los fichajes, todo lo que van a hacer en cuanto a la organización deportiva. Y eso me parece un ejemplo. De... Es súper importante y además queda demostrar absolutamente que cuando hay esos tres factores que has dicho tú, ¿eh? mm. presidente que deja trabajar, y director deportivo y entrenador que van de la mano, que es que pasa, es que parecen tres cosas... ¿Qué dice todo el mundo? Pues claro, pues no. Pues no. Que se lo digan a nuestro amigo de creo que Valencia. Hay, creo que hay un tercero Exacto. ahí que es una especie de feo gerente no deportivo y Fran Canal, que la gente sí, de, Canal, de sí. Pamplona lo, está Kata, lo pone está mucho, mucho en valor. Pero sí, Braulio y Arrasate han sido un binomio casi casi galáctico para llevar a, a Osasuna a primera. Sobre todo porque, lo ha he hecho antes Nacho por encima, eh, Arrasate llega a Osasuna en su primera temporada, está más cerca a mitad de temporada de los puestos de defensa que de la parte alta. Eh, acumula 13-14 jornadas sin ganar o una en segunda y Braulio sale, que es lo que decía Nacho, uh -huh. a decir: No, no, nuestro entrenador, subamos o no, es arrasate y al final el equipo termina subiendo por encima de Málaga, Las Palmas y Deport, que eran los equipos galácticos esta temporada en, uh -huh. en segunda división, Málaga y Deport, que justo habían bajado de primera a segunda. Y ganó la liga de segunda división, que temporada. Es que eso, eh, cuando, cuando realmente crees en, en un proyecto y y creo que en España es donde más se ve y en Italia probablemente mmm, crees en un proyecto, pero si no tal chao y a veces creo que Yagoba es la clara demostración de que un equipo que no es de los mmm, top que, que tú esperas que esté en Europa, no es un top 6 no es un top 8 prácticamente si das continuidad a un proyecto en el que crees se puede meter y, y se dan los, los ingredientes que hemos comentado de, de, de sintonía, pues es un equipo que puede llegar a jugarte una final de copa una supercopa en Arabia Saudí eh, que fue una pena que fuese en Arabia Saudí mm. y, y meterte en Europa y, para y, que y, que no en Europa y jugar en de el contra Brujas. O sea, ha jugado Europa. Sí, mm. y además lo ha hecho yo creo que por mucho mérito de arrasate. Es decir, mm. la plantilla Osasuna era mu mucho peor que la de Sevilla, la de sí, Betis sí. o la de Villarreal. Gente que, que estaba por debajo de Dios Asuna. Yo creo que por eso es por lo que se va arrasate. Y hablo de opinión pura, ¿eh? no tengo mm. nada de información. Pero, Claro, Arrasate ve que el milagro de Budimir, que es el fichaje más caro de zona de la historia, a lo mejor no se va a repetir, que él ha rentabilizado a jugadores como Catene, como David García, de segunda a primera, que fichó Juan Cruz, que era lateral, mm. sí, con proyección en el Elche, pero Lucas lo ha reconvertido Torrón, de eh. central, de lateral, ha sacado a Moncayola de la cantera, ha sacado de la cantera a Pablo Ibáñez, a Aymar Oroz, mm. ahora a Iker Muñoz, que es un poquito sí, el Ramos último en, sí, sí. en sacar de ahí. Claro, ha juntado muchos micromilagros para hacer toda esa etapa triunfal de claro, Dios es una. Hay que, que hay que saber verlos, ¿no? Hombre. Y creer en ellos. Igual que... O sea, es como una especie de cadena de fe, tío, en la que, en la que el director deportivo cree en mí y yo creo en los jugadores y al final todos creemos en, en lo mismo es un ejemplo donde mirarse Sevilla sí. equipos que están abajo de y todos de los de abajo ah, de segunda pero, división. La, pero yo creo que la clave es precisamente lo que dice Guille que eso tiene un techo es decir son micro milagros eh, bueno te puede salir un futbolista absolutamente diferencial de la cantera pero eso no lo puedes controlar tú puedes controlar Digamos, esos futbolistas que tú ves diferentes y tú entrenarlos para darles un plus y convertirlos en futbolistas de primera, como todos los que has mencionado. Pero tú no puedes controlar que te salga un Lamin Yamal de la cantera de Osasuna. Sí. Eso te sale y no lo puedes controlar. Entonces, él ve, yo creo que él ve que, lo que tú decías, en inversión. Claro, Budimir costó 8 millones, que con los goles que está haciendo parece de risa. Pero claro, si es el parar. futbolista más caro de la historia de Osasuna. Si tiene que volver a invertir en un futbolista 8 millones, de Osasuna, si le sale mal. Imagínate cómo le sale a Osasuna. Entonces, él ve que ya no se puede hacer más con lo que le da a Osasuna. Pero Sobre fijar, todo porque sí. no, no siempre suena la flauta. O sea, lo de Budimir es un gesto claro. muy importante. En Moncayola, Lucas Orro que lo trae de Alemania. Pero, por ejemplo, hay dos jugadores. Eh, Arnaiz lo trae de segunda uh -huh. división, de ser un Pepino. Pero en Osasuna nunca ha tenido 10 hecho, partidos. en, sí, en el Leganés. <laughs> nunca ha sido un crack de primera división. No ha dado un salto cualitativo uh -huh. a la plantilla. Y Raúl García de Aro, que es el suplente de uh -huh. Budimir. Además. Titular en los primeros partidos de, sí. de Arrasate, es decir, la idea de Arrasate de pretemporada es jugar a otro tipo de fútbol con Raúl García de Aro. Es un jugador que es del Betis, no tiene sitio en el Betis, va al Mirandés, la Liga de Parda en segunda división metiendo más de 15 goles, uh -huh. si lo no recordar, y este año no funciona. Es decir, no todo siempre funciona, claro. a amén el trabajo de Arrasate es buenísimo sí, y pero, la finalidad pero es pero que Porque hace. también tenía ese rol y Budimir ha está muy bien. Sí. Pero, por ejemplo, otro gran ejemplo de. de... Para mí símbolo de lo que ha sido la trayectoria en estos años de Arrasate es David García. Sí, David García total. es un central que, que en, este, en este periplo ha sido el líder eh, sobre el terreno uh -huh. de juego, la extensión de Yagoba, el capitán y es un jugador que también de la mano de los sectores de Yagoba ha llegado a la selección española, a la selección Vámon. española sí, sí, sí. y se ha convertido oye, era de los centrales con más duelos ganados de toda Europa, incluso un año que fue el que más y creo que también eso, el, 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 el erigir de un líder como David García, que al final juega en la selección española, va de la mano de todo ese conglomerado y esos ingredientes que hemos ido diciendo. Y sobre todo, a ver si David García, sabiendo que Arrasate se va, se queda en Osasuna. Porque verlo en el Sadar es casi un milagro, ha sonado para el Betis, sonó para el Sevilla, incluso mucha gente, y sonó también en cierta rumorología para el Atlético de Madrid en el centro de, de la defensa. Claro, si se te va a García, no puedes retener a Abde cuando pega el pelotazo en Asuna y ahora no triunfa en el Betis. Budimir sí, se está quedando, pero Budimir no es ilimitado. Pero tiene 31 años. Sí. Es que todo, todo está un poquito muy bien cogido pero no tiene una longevidad en el tiempo que diga rachate. No, no. Me quedo 5 años y doy otro salto más con el equipo. Yo creo que es, es un momento bueno para, para, para dejar de lado y, este proyecto y mirar otras cosas. Creo que se puede ir orgulloso. Además, había una cosa que, que creo que ha hecho muy bien también. Él es de Berriatúa, él es de Vizcaya, y cómo se ha integrado. Sí. Que ya ves tú, no es un vasco en Sevilla, a lo mejor en Málaga, mm. pero, pero él en Pamplona es, eh, es uno más. Es decir, sí, es, sí. es una persona que en la sociedad o en, o, en, o en todo lo que rodea Osasuna y Navarra se ha integrado también muy bien. Y eso también es algo que los entrenadores eh, creo que deben y deben saber hacer. Es mm. decir. Eh, por eso, yo creo que estáis muy acertados cuando decís que este ejemplo de Osasuna de los últimos años es el claro ejemplo de, de gestión deportiva de un club español prácticamente mmm, intachable. Yo, cuando digo lo de ejemplo, y pensando esta mañana también hablándolo con un amigo, eh, yo tampoco soy muy apocalíptico en el fútbol español, que a mí me encanta, amo la, la liga y creo que tiene mucho futuro, pero sí es cierto que es otro ejemplo más de que el fútbol español tiene un techo. Me refiero a que Iraola hace un pedazo de proyecto con el Rayo Vallecano. ...y ahora se va a Inglaterra. Lopetegui hace un Sevilla que saca centrales de talla mundial, uh -huh. tío Carlos y Cundé. Y Lopetegui al final se va porque el Sevilla no le puede ofrecer un salto. Betis y Real, que son las mejores noticias de, de esta último, de última década, de últimos cinco años de la liga, son equipos que al final no les da para competir en tres competiciones o por lo general no les ha dado. Emery en el Villarreal recibe una mega oferta de la Premier, se lava las no la manos, pero se, se entiende del equipo del Villarreal y se va. No veo ningún equipo fuera de Madrid, Barça y, y Atlético de Madrid que pueda crecer dentro de cinco años y dar salto a Europa y competir contra otros equipos, sobre todo de la Premier o de, o de Italia, sobre todo de la Premier. Pero sí es cierto que es un ejemplo más de que el fútbol español va teniendo un límite y económicamente no es tan rentable para entrenadores que ya son de primer nivel. Mm. El ejemplo claro es el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Si el objetivo es, económicamente, para que el proyecto sea viable, meterse todos los años en Champions, él lo ha repetido millones de veces. Mm. Y es la única forma en la que se puede financiar el Atlético de Madrid cada año. Es que eso en España no ha pasado en los últimos 12 años, salvo para Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Sí, pero bueno, eh, justamente la Real es otro ejemplo también con Imanol, de club que también apuesta uh -huh. por un es un proyecto similar. No sé exactamente cuántos años lleva ya Imanol, pero lleva lo no mismo, eh, pero entró tres meses o cuatro más tarde. Claro, pues es que está, eh, está ahí, sí, sí. Es, carrasate. Es, carrasate, carrasate, sí, sí, sí. Es, es otro gran, gran ejemplo de, de buena planificación y buen proyecto y grandísimo entrenador. Eh, Tenemos un grafiquito, Nacher. Tenemos un grafiquito para poner en valor al bueno de Yagoba, porque a la gente no se acordará. Pero efectivamente, oh. hablabas antes de sus temporadas en Osasuna. Este es el balance como entrenador profesional, porque antes tú lo decías, venía del Numancia. Primera temporada en Osasuna gana la segunda división y asciende con el equipo rojillo. Primera temporada en primera, décimo, segunda, un décimo décimo séptimo y actualmente es, que va es increíble. No ha habido ni un, ni, un, ni un año, ni una temporada en, en, desde que Yagoba asciende a Osasuna, a, Osasuna perdón, hmm. a primera que haya sufrido. Es decir, ha tenido, bueno, a ten sí, pero no fases, al final de la temporada. Pero no, pero no hay ni un décimo séptimo, ni un no, décimo sexto. No, no. o sea, el, el peor puesto es un, un, un décimo puesto en, en, en una liga española durante tantas temporadas. es o sea, no Este entiendo. gráfico, por ejemplo, yo no lo conocía. Hmm. Y, y me parece alucinante. Yo tampoco tenía tanta constancia de, de ello. Es que es todo bien. O sea, ninguna temporada sale mal. Y en toda la temporada ha habido fichajes malos, fichajes buenos, lesiones, alguna hace claro. mala. Es brutal. Cualquier equipo de primera, hasta algunos de superior presupuesto, va a tener. Probablemente veamos. Ese mismo gráfico desde la 18-19 mm. o desde las 19-20 con Villarreal, Valencia, no sé cuántos, y te vas a encontrar un sexto y un décimo sexto. el Sevilla ganando Europa League y peleando por el descenso, por ejemplo. Eso o sea, es. A menor medida, esto es lo que decíamos del Atlético de Madrid, esa estabilidad de estar siempre en la zona media, o a sea, zona le ha permitido, por ejemplo, fichajes como el de Catena, eh, renovar a Moncayola 10 años, eh, traer a, sí. a Budimir, traer a Raúl García. Pero claro, el siguiente escalón, que probablemente es lo que le gustaría a Yago Barrasate, no pasa por jugar la Europa League, pasa por más. O sea, necesitas más financiación para ese salto de calidad en varias posiciones. Entonces, a menor escala, sí, esa estabilidad, Osasuna, es combinado con un grandísimo trabajo de, de cantera, le ha permitido, y por supuesto, entrenador, estar ahí. Pero el siguiente nivel es, un, es una distancia demasiado grande. Sí, lo peor es que siendo décimo, llegando mm. a final de Copa del Rey y jugando en la Supercopa. Ese crecimiento deportivo claro. no se traduce en crecimiento económico. Eso es la peor noticia para Osasuna mm. o para raya Vallecano o el Mallorca, por mm. ejemplo. No, no, claramente yo creo que es el, la palabra clave es estabilidad, es lo que mm. ha traído y lo que, y lo que. O sea, es el ejemplo perfecto de club estable en la primera división española, pero probablemente, eh, además con lo de por cierto, moda que todo está. esto que me acabo de acordar todo esto con, un est con reforma de estadio de por medio ¿eh? sí, sí, que es sí, un, un estadiazo que eh? es un estadio, pero tiene un mérito de la brutal, leche eso brutal. para un equipo como Sasuna, ah, digo. Sasuna vamos eh, para hacerles un momento pero creo que Yagoba y además con, con el, ahora mismo el entrenador de moda eh, en Europa es español y es vasco es decir <laughs> Xavi Alonso Una Emery Microarteta Idaola Lopetegui, Lopetegui. Sí, sí. entonces y Yagoba está absolutamente a la par que ellos porque es, es un pedazo de entrenador eh, que ahora mismo viene de hacer este periplo y dejar al equipo con la máxima estabilidad. Pero a lo mejor el año que viene yo creo que es el momento perfecto para que Yagoba siga demostrando bueno. lo buen entrenador que es. Y además es joven, porque aunque, aunque aparentemente... 45, yo creo que, ¿no? ¿tiene? Es del 78. O sea, sí, 40 y, va a cumplir 46. 46. va a cumplir 46. Sí. El entrenador joven sí, sí. y que va a ofrecer mucho. Eh, rápidamente, ¿dónde le veis? Pues mira, yo por ejemplo le veo en el Sevilla. Sí, es que es, es un, un entrenador que tiene, creo que una propuesta de fútbol, a lo mejor más pegada al Sevilla que la que tenía Mendilíbar, muy parecido a, a Mendilíbar en algunas cositas de entender el fútbol fuera de lo táctico, me refiero, fuera de la pizarra, y es un entrenador que no es, tiene un fútbol defensivo para nada. O sea, no es un entrenador no, no. vertical que juega a golpe, a porrazo a presionar, sí. mm. a jugar de tú a tú. Le vería, por ejemplo, en el Athletic y en el Sevilla. Athletic de Bilbao. Mm. Mm. Es que quitar a Ernesto Valverde tejedor sí, me no, parece pero digo como Sí, o sea, sí, sí, como sí, filosofía sí, sí. De fútbol. sin decir que quitabas al que está. ¿vale? Sí, sí. Hombre, no, porque a mí Valverde me parece mejor. ¿eh? No, eh, bueno, y, y sobre todo hay un tema. Ahora mismo, Yagoba, eh, si pones una terna de equipos en Europa en los que puede entrenar... Es que todos te van a salir equipos top. Eh, yo mm. ahora mismo en España me lo puedo imaginar en prácticamente cualquier equipo. Sí. Mm. Eh, bueno, veremos, que, veremos cuál es el siguiente destino. Seguro que, que va a ir bien. Eh, tu porra de Sevilla y tu porra... Yo creo que también. Eh, que es para Valencia, ¿no? no le para importaría... Valencia, ¿no? yo a mí el Pipo Baraja me gusta. Está bien, o Valencia no se va ¿eh? Eres soldado sí. de Baraja. Sí, está bien, está bien. Pero lo que iba a decir es que me parece que eh, no le importaría a él cambiar a un gran delantero como Santi Budimir por Josef Nesiri, Isaac Romero y futbolistas de este nivel, pero me parece que el contexto que rodea al Sevilla, que es mucho más inflamable que sí. el de Osasuna, no se ha visto en esta todavía Yagoba Arrasate en Sevilla son muy pasionales tanto con el Sevilla como con el Betis y pierden dos partidos y queman el Pizjuán y ganan dos y van a la Champions mm. entonces creo que no se ha visto todavía ese contexto que es complicado que creo que eh, en Pamplona digamos bueno se ha demostrado han tenido mucha paciencia sí. y ha salido bien entonces eh, en Sevilla grandes entrenadores han salido rápido acuérdate sí. de Machín que empezó la primero la Liga y, y no terminó la temporada en Osasuna pasó 13 jornadas sin ganar claro. y W. que salió ratificó como director deportivo al entrenador y se acabó el ruido no en me Sevilla tres no jornadas Sevilla. sin ganar no hay vamos, no hay ni Monchi ni del vale. nido padre del nido hijo quien sea que apague el ruido si estás un tiempo sin ganar totalmente cierto y eh, los que quedan absolutamente ratificados y renovados y su continuidad va a estar asegurada en abote pronto son Nacher y Casquero un aplauso para ellos gracias chicos por venir sí, <laughs> más fútbol pronto nos ha quedado panenquita eh Javi ha quedado sí sí ha Era quedado muy quita. bien ha quedado muy bien a la verdad que sí un grande Yagoba. Eh, mucha suerte allá donde, donde vaya. Eh, el otro día jugó España contra Brasil. ¿Os acordáis? 3 a 3 en el Bernadette. La verdad es que estuvo guapo el partido. A mí ya de primeras me gustó porque jugaron de rojo y de amarillo. No como contra Colombia. Fue un clásico. Además, con toda la carne en el asador, fue un partidazo. Y vimos el primer gol de Endrick o Hendricki. ¿Vale? Y esto eh, viene porque. Hoy, en Abote Pronto, vamos a hablar del futuro crack brasileño en Real Madrid, de Hendrik o Hendriki, con Fernando Evangelio. Yo ya no sé qué decir. Bueno, primero, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu late. Ahora eres el evangelio de YouTube. Eh, sí, soy el evangelio de varias cosas. De varias cosas. Eres el Pero llama... sigo siendo el de la radio. Sigo siendo sí, el de la radio. es verdad, sí, es verdad. Sí. Radio es el... el... Te pasa, el, el que, te pasa que a veces eh, dices, joder, soy, soy Fernando Evangelio y, claro, y, no, y no te habían visto. <laughs> ahora, ahora ya sí, porque lo tenéis en streaming. Tú eres Fernando Evangelio. Claro. A, a veces me decía eh, te imaginaba más, más mayor, pareces más joven. Digo, joder, qué, ¿Ves que eres joven. Qué bonito, qué, qué, qué bien. Sí, ya sí. no soy tan joven, ¿eh? ¿Tú Tengo 44 eres? palos ya. 44, pues uno menos que ya goba. ¿eh? Sí, sí. sí, sí pues yo... No, aparentas menos ¿eh? aparentas menos Te veo... el que aparenta Muchas más gracias. al menos por nivel futbolístico es a ver lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es eh... y, y esto es exclusiva en abote pronto cómo se dice no cómo se dice porque Fernando habla que, que lo sepáis Fernando habla brasileño Hablo perfectamente Sí, estoy casado con una brasileña, entonces con una crack, hay que decirlo, con Mantovani. Con, con una crack, Tati es una crack eh, como periodista, eh, como esposa también, qué voy a decir <laughs> yo, qué voy a decir <risa> <yo>. <risa> y y claro, yo tengo que para hablar con mis suegros y mi cuñado, con Mauri, tengo que saber portugués, entonces estudié portugués dos años e intento hablarlo, intento hablarlo, no siempre lo consigo. Entonces, porque aquí, por ejemplo, Nacho y yo siempre estamos con lo de Bicho Hockey, Bicho eh, Hockey, eh, Hilsson. <laughs> Oye, te sale bien. La Yo agenda? di brasileño unos meses. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y sí, sí, además digo brasileño porque la profesora me decía que era diferente, que hay cosas eh, distintas en. Bueno, da igual. Eh... Además, el portugués que se habla en Portugal es muy distinto del portugués que se habla en Brasil y, mm. y no es lo mismo el portugués de Brasil del Norte que el sí. portugués de Brasil del Sur. No es lo mismo ser de Sao Paulo que de Río. Hay acentos mm. muy distintos, sí, o sea sí. que hay, hay muchos bueno, matices. Entonces, eh, por acabar el debate. Claro, porque ahora mucha gente, y lo veréis en la retransmisión el otro día, en radio, en tele y demás, se oía mucho lo de Enrique. Entonces, mi teoría, Fer, eh, corrígeme si estoy... Mis compañeros lo dijeron todos, todos mal. Todos. Todos mal. Todos o sea, mal. Desde Paco González, Manolo Lama, Miguelito, Javi Gómez. Raja de ellos. Juan Ma... No, es que lo dijeron todos más. Yo les escribí a todos, por favor, por favor, no le llamáis Endriki, que no es Endriki. Claro. Y no lo consigo todavía. No es Endriki, es Endrik. Pero como el BG como el final es como IK. Yo creo que la forma Ic. más natural de llamarle es Endrik que es como se dice su primer nombre porque él se llama Hendrik Felipe. Su sí. primer nombre es Hendrik con acento en la e, es la mejor forma de llamarlo. Si quieres ser muy puntilloso y imitar exactamente el acento brasileño como si hubieras nacido en Bebedouro o en Ipanema. O en Tahuachinga. O en Tahuachinga. En Tahuachinga. Puedes decir Endriqui, que es como, por ejemplo, Rodrigo con Juan Castaño le dijo, se dice Endriki, porque los brasileños las palabras que terminan en K no las cierran en la K, hacen al final como una I. Por eso se llaman Facebook y al Facebook. Facebook. Claro. Hacen ahí como una I final. Pero yo creo que aquí lo que nos ha pasado es que queremos imitar tanto el acento suyo, queremos ser tan meticulosos con eso, que le terminamos llamando Endriki. Endriki no es. Si le dices hendrik no tienes fallo. Y yo creo que es más natural. Entonces, a Rocky Balboa le llaman Rocky. Rocky. Y no, no, tiene que acabar vale, vale. en K, en K, a K. <laughs> vale, vale. K redonda. Sí. Rocky and gol, ¿no? <laughs> sí. Y así nos podíamos tirar hasta el lunes que viene, el próximo programa. Vale, pues eh, primer eh, dilema. Primer dilema resuelto. Vamos a en España. Yo creo que lo, lo, lo mejor que podemos ¿Cómo hacer. ¿Cómo se dice? ¿Se te ha quedado o no se te ha quedado? Hendrick. Hendrick. Vale, acento y tilde en la E. Y acabamos nosotros que no somos de Taguatinga. Correcto. Pues decimos Hendrick. Así que busquemos ese consenso. Que de hecho yo he escuchado a algunos narradores brasileños decirle Hendrick también. Endric. O sea, lo del Hendriki en, al final es una. Cuando haya dudas, que la, el resto de compañeros del gremio pongan este vídeo. Por favor. Eh, y ya, ya lo los por, por favor, Vale, pues ya vamos a hablar de Hendrick. Eh, solucionado el nombre. Vale. Vamos a ver cómo es. Tú, este por ejemplo, que, que sigues mucho el fuel de ahí, cu ¿cuándo es la gran irrupción? Hay que recordar que tiene 17 años. Sí. Tiene 17 años, no ha cumplido los 18 y ha ganado dos ligas. Pero sí o sea, antes sí. de la mayoría de edad ya ha ganado dos ligas. Yo la primera vez que, que escuché su nombre fue cuando en, la, en el torneo juvenil por excelencia en Brasil, que es la copiña, mm. la Copa São Paulo de Juniors, él la jugó con 15 años y es una categoría sub 20. O sea, la jugó con 5 años menos que la mayoría de los jugadores que estaban jugando ese torneo fue máximo goleador de Palmeiras mm. eh, increíble. Destacó en prácticamente todos los partidos. Ese torneo lo ven los ojeadores de todo el mundo. No sé, estoy seguro de que Junica Lafat de que el Madrid ya lo tenía visto de antes, ¿eh? mm. pero ahí fue donde yo creo que todo el mundo dijo, "Guau, este chico". Por ¿no? ahí ya dijeron, ¿de dónde mm, ha salido? Hay que ficharlo. Llevaba en Palmeiras desde los 11 años. Y solo cuatro años después, ya con 15 años, con un físico que no parecía de 15 años y con un fútbol que no parecía de 15 años, ya destacaba. Sí, es verdad que tiene, tiene, tiene unas hechuras como. Y además, luego hablaremos de la estética que a mí me mola mucho de Hendrik, como de, como de garrincha con esas patas. O sea, el otro día estuve en el Museo del Jabón y había <laughs> colgados eh, el, eh, 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 muestras mucho más pequeñas que. Es, el... es muy gráfico, pero está muy bien tirado, porque él está fuerte. En tronco superior, sí. o sea, de cintura para arriba, está fuerte. Está cuadrado. Pero, pero las piernas que tiene, o sea, es una cosa sobrenatural. Mira, 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 aquí tenemos una foto de, de las piernas. O sea, claro, te, un... te pega una patada en la cabeza y es como que te pasa un tren. <laughs> la, y y, de y de lo arranca. ¿Sabes dónde se ve, sobre todo? Cuando arma el disparo y remata. Sobre todo en remates... Mm. Lejanos, sí. remates de, de la frontal. Ahí se ve la potencia que tiene que unos... en esos jamones que dices tú sí, que tiene sí. por pierna Sendriki, que es un súper es un dotado físico, es una de las cosas que le define. De claro, es que con, con, con o sea, no ha llegado a la mayoría de edad y tener ese, ese desarrollo muscular es, es tremendo. Es, es que hay es... futbolistas de 10 años mayor que, que él que no lo tienen no tampoco, lo tiene. o sea que es, sí. sí, es sobrenatural. Pero es ese jugador un poco centro de gravedad bajo, sí, eh, eso que es. Es, siempre digo culón en el buen sentido, sí, sí, eh, eso tipo es. agüero. Agüero, sí, ese sí, sí, piernota, un... eh, centro grave de abajo, que, que es difícil de tirarle porque está ahí pegado al, al césped. Eso es. Y, oye, el Madrid ha pagado 45 millones más los famosos add o variables, que no yo no sé hasta Na nadie sabe nadie los variables. Sabe. Nadie nunca sabrá los variables. <laughs> variables era por si tenías la exclusiva. Pero la pero la no, 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 no la tengo. ¿no? Pero, pero no. Es, es muchísimo dinero. Es una apuesta, como hizo el Madrid, una apuesta con Vinicius, o hizo una apuesta con Rodrigo. Lo que pasa es que esta apuesta yo creo que es todavía más clara. O sea, mm. este chico se ve desde todavía más pequeño que va a ser un fenómeno. Yo, yo siempre estoy diciendo estos últimos días en, en redes sociales un terreno, ya sabes. Eh, sí, muy super, familiar, sí, muy amable. De consenso y, de, de consenso y, de, y de siempre y de, de opinión De poder respecta. charlar de fútbol tranquilamente. Sí, tranquilamente. Estoy diciendo que yo creo que va a ser un delantero de época, porque es que me lo, de verdad que me lo parece. O sea, lo que yo le he visto me parece un delantero para marcar época. Entiendo, te veo como, como, como eh, mucho, hoy es que vaya es que a tele. Y tienes toda la razón. Vamos a hacer un, un pequeño alegato: es que usáis sobre todo eh, X, anteriormente conocido como Twitter. Vale, ya, si con lo divertido que es hablar de fútbol con, y, y respetar las opiniones, ¿por qué siempre tenéis que estar? Además, lo soléis hacer con, con, con una foto que no es la vuestra y un nombre que no es el vuestro. Así que, fuera caretas y un poquito de calma. Vamos a hablar, aquí, de, cuando, vamos a hablar vamos de, fútbol, de fútbol, ¿no? Vamos a hablar de fútbol como aquí, me hablamos gusta, de fútbol. De fútbol eh, claro. me, me, yo recuerdo, antes de que llegase Víctor Góki. ¿Víctor Góki? Muy bien dicho. ¡Chigriño! Chigriño. Chigriño. me oh, chigriño. sale muy bien el la eh, Sí, sí. <laughs> Qué bueno. Yo tengo sangre. Beleza, tengo, tengo sangre eh, caribeña. Bueno, no. Pero sí, me sale bien. Pero sí, te eh, de Víctor Rocky. había mucho con. con como Víctor Góki iba a ir al, al Barça y Hendrik iba a ir al Madrid, mucha comparativa. Pero, pero ahora mismo, no sé si porque Víctor, que ha llegado antes y no está jugando prácticamente nada con, con Xavi, y Hendrik todavía tiene ese halo de, de que va a llegar ahora mismo como que ya no hay debate los que sean del Barça van a decir se te ve el plumero pero pero no es por lo que les he visto a los dos Víctor Roque es un buen delantero incluso puede llegar a muy buen delantero y este chico Endrick iba a marcar una época ojo eh yo creo que es me la gusta, diferencia me gusta el yo creo que es la diferencia entre los dos sí sí o sea, Endric... o sea, no estamos hablando del mismo nivel para mí ¿eh? por lo que yo les he visto no pero pero aquí por ejemplo cuando eh, no, claramente Juni eh, salvo, por ejemplo, Reinier que pues, es uno que no funcionó, pero Rodrigo Reynier, y Vinicius. Sí, Fichó a Lucas Silva, en, aquel sí. medio centro que estuvo sí, en Madrid sí. luego tuvo problemas sí. de corazón. Volvió a Brasil a y estuvo, sí. estuvo en varios equipos brasileños, en gremio también. Pero desde luego, Rodrigo y Vinicius, mmm, o sea, un chapó, un 10, porque es que eh, realmente yo creo que es, es un gran debate de, de quién es realmente mejor Vinicius-Rodrigo. No es un debate fácil. No es un debate fácil. Y entonces, tú, Hendrik. Al menos de primeras le ves con mayor vitola o mayor halo de superestrella que cuando llegaron Rodrigo y Vinicius, que hay que recordar que, por ejemplo, Vinicius jugó con el Castilla al principio. Sí, y bueno, es verdad que Vinicius había jugado con Flamengo y partidos en Copa Libertadores. Mm. Este chico hay que tener en cuenta que ha debutado con, des, poco después de cumplir los 16 años, que con 16 años ya fue campeón de Brasil. Es verdad que en la primera liga que gana. No tiene mucha participación, mm. pero gana la liga porque participa en unos cuantos partidos y mete dos goles. Y con 17 años eh, sí que es decisivo en la segunda liga que, que gana con Palmeiras. Mm. O sea, es, estamos hablando de un chico que ya es una realidad, sí. pero que no deja de ser una apuesta, como lo eran Vinicius, que en esos primeros partidos del Castilla ya se le veían maneras, pero Vinicius, hay que acordarnos de que se convirtió prácticamente en meme porque porque no porque fallaba muchos goles. Era un futbolista sí, que sí. tenía el desequilibrio, el descaro, la capacidad para irse prácticamente de cualquier rival, o de dos, o de tres. Joder. Pero luego la definición le, le fallaba y en eso Vinicius ha mejorado muchísimo en los Exacto. últimos tiempos. Que hubo mucho debate diciendo que eso es algo que no se puede mejorar, que se tiene o no se sí, tiene. Entre ellos Manolo. Manolo, Manolo decía, Manolo, ¿se tiene o no se, se tiene? ¿Se tiene o no se tiene? No, y, yo le, y yo le ponía varios ejemplos. Salah, por ejemplo... Exacto. Sterling, por ejemplo, que es, el, que es el ejemplo. Sterling es el ejemplo que pone el propio Vinicius y tiene razón. Y Salah, se, eso, Salah se puede Es otro ejemplo clarísimo. Sala, eh, todos lo recordamos en, en Basilea cuando irrumpen a Champions o en la Fiorentina, que es un gran en la Roma, extremo. En la Roma en mismo. En la Roma mismo es un gran extremo, pero no es un jugador que te va a marcar 40 goles como ha hecho en el Liverpool. Eh, en la Roma yo creo que ya se va reconvirtiendo a delantero, pero el salto de verdad lo hace con Jürgen Klopp. Mm. Con Jürgen Klopp es donde se convierte de un futbolista muy desequilibrante, un proyecto de, de superestrella a gran goleador. Que mm. es el paso que también está dando Vinicius, sí. De, sí, sí, sí. de mejorar la definición y de ser gran goleador. Posición de Hendrik. No, he <laughs> puesto la tilde <laughs> en la E, macho. No, de... no, Hendrik, has dicho Hendrik. Hendrik, ¿vale? Has dicho Hendrik, está bien dicho. ¿Tú dónde le ves más? Porque como me digas, en el lado izquierdo tenemos un problema que <laughs> no, ahora abordaremos. No, no. no, para mí es 9. Ah, es 9-9. Eh, sí, es un 9. Pero no que... es muy alto. No mide metro setenta, metro setenta, metro 71, pero listo, ¿eh? en el área sabe perfectamente. Uh -huh. De hecho, para mí es un cazagoles que fuera del área hace muchas cosas. Para mí es, su mejor posición es delantero centro, uh -huh. pero puede jugar a la derecha de un delantero centro. Uh -huh. O sea, podría jugar a la derecha de, de, de Rodrigo o de Mbappé en el Madrid. Puede ser ese jugador como lo para fue mí es un 9, es un el delantero. último Benzema, que jugaba como de 9 o de, incluso de falso 9. Eh, o un Harry Kane en el Tottenham que también te daba más eh, yéndose un poquito para atrás y repartiendo juego a las bandas. Es que para mí es lo que es, es un goleador. O sea, es Tiene, tiene el gol entre... Estaba leyendo antes, me parece que son 161 goles mm. en 188 partidos con la cantera de Palmeiras. O sea, desde, desde que llega con 11 años hasta hasta que sube al primer equipo. Es un gran Ni goleador. Javier Portillo. Sí, sí, sí. Bueno, es un, es un gran goleador, es un delantero centro. Eh, que tiene gol, que es caza goles, que, que parece que está en el sitio en el que le va a caer el balón y la mete sí, para adentro, como pasó con turista. el gol de Wembley o como pasó por uh -huh. ejemplo con el gol del, del Bernabéu al, al poco tiempo de, sí. de entrar, pero luego le ves fuera del área, le ves la explosividad, la carrera que tiene. A mí fíjate, te voy a decir una cosa que te va a sonar exagerada. Dentro del área le he visto cosas de, de Romario uh -huh. y fuera del área le he visto cosas de Ronaldo. Ojo, esa, pot, esa potencia eh, en carrera. Para, para superar a varios rivales. Y esa para, inteligencia en el área. La, y esa inteligencia en el validosas. área para saber dónde va a caer el balón para mm. él meterla para adentro, que yo creo que es eh, de, de sus principales cualidades, Ojo. meterla para adentro. Sí. Por, por eso es por lo que le ficha el, el Madrid. Oye, un pequeño apunte: he dicho lo de Javier Portillo con todo el amor del mundo, porque es verdad que es el máximo goleador de la historia de la cantera del Real Madrid, que es un mérito. Y que cuando dio el salto al primer equipo del Madrid, Marcó hizo goles importantes con el Madrid. Y era el delantero referencia en ese momento del Madrid. Que lo del, he dicho Por sí, hacer sí. ese pequeño apunte. Fortalezas y estamos de acuerdo que puede ser la explosividad, el oportunismo, inteligente en el área, eh, sabe encontrar el hueco, gol entre ceja y ceja, carismático, las y la sí, Debilidades. Eso. Tú lo has dicho, no mide metro 90, yeah. mide metro 71. Yo creo que él lo suple con, con inteligencia. Y yo le he visto marcar goles de cabeza pero los goles de cabeza suelen ser o, o a raso o a media altura no peleando sabe que no, no tiene nada que hacer peleando contra un delante contra sí, no va un a ser Cristiano de metro que te metía también pico. los mejores goles de cabeza de eh, eso es verdad que, que, que es un poco además es un aspecto que eso no lo va a mejorar hay otra mm. cosa que va a mejorar pero es un aspecto no lo va a mejorar pero yo creo que lo suple con con inteligencia se mueve bien dentro del área sabiendo cuáles son su, sus virtudes y cuáles son sus defectos o sea si yo te pregunto a quién se parece Hendrik, aparte de, para los que sois muy jóvenes, Romario y Ronaldo, si no los habéis visto, que algunos no, pues os ponéis en YouTube vídeos y vais a flipar. Porque eran dos, mis dos delanteros favoritos, creo que de toda mi infancia. Es posible que a alguno, que le haya visto poco, le parezca exagerada esta comparación. Pero yo creo que si le ves varios partidos enteros, mm. estoy diciendo que tiene cosas. ¿eh? No estoy sí. diciendo que vaya a tener ni la carrera no, no, no. de Ronaldo... Yo, yo te lo compro, va, eh. Yo porque... creo que va a tener una carrera muy muy buena, pero no estoy diciendo ni que vaya a tener ni que vaya a tener la dimensión de Ronaldo ni la de Romario, pero uh. que le veo cositas tanto dentro del área con uno como fuera del área eh, entrando en el área también con otro. Y sí. tú le ves eh, llegando primer equipo y pum. Sí. O también con paso pre... No hay paso Castilla, no hay. Porque ahí ahora, ahora va a haber. Vamos a ver. Eh, posible re... la compra de José Lu, eh, Posible llegada de Mbappé. Sí. Bellingham, Rodrigo, Vinicius, eh, Overbooking como los aviones. Bendito Overbooking Me para para el entrenador que Abraham. Sí, sí, bendito, bendito, Overbooking para el entrenador que los tenga. Yo, yo le veo llegando y jugando. No sé si el Madrid está pensando en. Darle unos cuantos partidos con el, con el Castilla para que se adapte al fútbol de aquí. Yo es que creo que está ya para. Mm. Aun, aunque es verdad que Vinicius posiblemente también lo estaba y tuvo ese paso por el, por mm. el Castilla. Pero yo lo veo ya para primer equipo, para jugar partidos. Obviamente no. Ser titular indiscutible, pero sí en, en una temporada del Madrid, 15 partidos, yo creo que puede jugar. Mm. Y como, como delantero, aunque lo puede hacer también a la derecha de, de la, del delantero, el perfil que le gusta a él para buscar disparo con la izquierda, que él es turdo. Pero, es turdo. pero, pero puede jugar, sí, puede, incluso pueden jugar. Si llega Mbappé, cuando le vea con la camiseta de Mbappé, sí, eh, sí, sí. me lo voy a creer. Si llega Mbappé. Yo también, ¿eh? yo todavía no. Claro, pueden jugar juntos. Él. Rodrigo, Mbappé y Vinicius, pueden, pueden. ¿Le va a faltar al, al Madrid eh, el equilibrio o la energía que diría Carlos? ¿Equilibrio? Pero, pero pueden, pueden. Sí. por poder o sea, tú, pueden. Tú, sí. ¿Tú crees que, a ver, porque si se da todo esto que estamos diciendo, es decir, Be Bellingham va a seguir, bueno, Vinicius, Rodrigo, si llega Mbappé, si llega Hendrik, eh, ¿ves que puede haber una gran venta en el Real Madrid? Se está hablando de, de Rodrigo. Yo no vendería a Rodrigo y creo que de momento en el plan de Rodrigo no está salir del, del mm. Madrid. Él quiere seguir triunfando en el, el Madrid. A mí es el que más me gusta personalmente. Cree en sus capacidades. A Manolo también. Manolo dice que le parece que tiene más gol que, que Vinicius y le gusta más. Al final es una cuestión de gustos. A mí me parece Vinicius todavía un jugador más completo que, mm. que Rodrigo, pero, pero es un futbolista que yo creo que. Ni él tengo la sensación de que quiere salir del Madrid, ni tengo la sensación tampoco de que el Madrid quiera, ah. quiera venderle. Yo creo que el Madrid piensa en que todos esos caben y los puede tener a todos en la plantilla. A ver qué pasa. Y una pregunta. Eh, mucha gente dice, ostras, el Real Madrid, ¿qué ojo tiene en Brasil? O sea, trae a Vinicius, trae a Rodrigo, trae a, a, a Hendrik. ¿Crees que está cosa? ¿Por qué? No? O sea, bueno, tiene, evidentemente, ¿por qué? Yo y conozco a. Eh, tiene a Calafat, que yo creo que sí. ya ha hecho un trabajo buenísimo en su labor de scout en Brasil y demás. Pero también creo que, y te lo pregunto, ¿puede ser que también el jugador brasileño, aunque tenga cinco ofertas, casi siempre va a tirar por el Madrid por justamente por la inercia y la dinámica que se está generando? Es por la dimensión del Madrid, eh, porque el Madrid por es lo que sea el Madrid seguido y admirado en todo el mundo, pero también es por Juni. Eh? Juni ha sido una clave en, en, en eso. Eh, Juni, con el que yo compartí sí, espacio sí. como comentarista en Canal Plus, que de hecho se ha llevado a compañeros que estaban en Canal Plus, sí, Felipe, a Felipe, Gonzalo. Eh. Se los Gonzalo ha llevado. está en el Betis. Ah, Gonzalo está en el Betis. Yo sí, pensaba sí. que seguía... Claro, yo coincidí con ellos en Movistar también y hablé con Gonzalo. Le vamos a mandar un abrazo a Gonzalo Novillo. Gonzalo Novillo. Que claro, le recordaréis el de sí. Fiebre Maldini también. Ahora está trabajando en el Betis. Claro, y el, el Juni ha montado una estructura para lo que yo creo que era el objetivo por el que le ficharon, que no se le escapara al Madrid el próximo Neymar. Y Juni tiene muy buenos contactos, le conocemos, mm. tiene muy buenos contactos en Brasil, lleva mucho tiempo trabajando con el fútbol eh, brasileño, lo conoce perfectamente, se mueve muy bien mm. en esos terrenos y, y, y Juni no solo se ha convertido en el que trae brasileños al Madrid, es que la Secretaría Técnica que él un poco dirige... Mm -hmm. Está haciendo fichajes muy buenos y, y a Camavinga le han traído también Juni y a, a Chuameni le ha traído también Juni. O sea, quiero decir, el, el, para mí uno de los secretos está... Ah, pues mira, yo no sabía, pensaba que él se centraba más en Brasil, pero si me dices que en Al principio sí, ¿eh? Te trae, sí, pero ahora ya está de... de porque Juni y demás... Y o sea, el fichador. y demás, Sí, <laughs> el fichador. pues... pues y, porque es verdad que el Real Madrid el nunca ha tenido esa... Figura tanto de director deportivo, siempre ha estado José Ángel, que es eh, un decision maker absoluto. Sí, que lo sigue siendo, sí. Absolutamente. Pero muchas veces el modelo del Madrid era más oye, el, el bueno, ¿no? Eh, Ronaldo becando en el ciego de los cuantos, o. Eh, pero el fichador He este, hecho, el este el director que te trae deportivo el... en Madrid ha sido Florentino, <laughs> o sea, mucho tiempo. Pero ese, esa figura de que te trae al, al joven del renz, al. que ya Camavinga, es verdad que era un Wonder Kid, ¿no? Pero, pero esta parte de Brasil yo creo que es un buen trabajo y es una... Y es una la clave es Yui, decisión de Florentino. que no sé si cuento algún secreto, pero me lo contaron hace, hace poco y me llamó la atención. Seguro que hay varios equipos que han entrado detrás de él, pero específicamente el Chelsea hizo bastante por intentar fichar a Juni Calafat mm. y Juni Calafat ha seguido en el, en el Madrid y para mí es una de las piezas... Eh, Claves de que los fichajes del Madrid luego den resultados salgan bien. Eh, pues mira, una exclusiva en Abote Procto. <laughs> sí, tentado por el Chelsea. <laughs> pues eh, ha hecho bien porque en Madrid se veía muy bien. ¿eh? El último tema que te voy a plantear de Hendrik porque me ha parecido un análisis delicioso, Fernando Evangelio. Gracias. Eh, el chico, lo que hablaba antes del carisma. O sea, él va con esa. Eh, camiseta por dentro, ese cuello subido, esas fotos eh, últimamente me fijo en que, y además lo vi en Twitter también algún hilo, como que logra siempre estar en, en fotos que como que parecen ya icónicas Sí, ¿Tiene, mi mujer tiene dice ese... siempre que, 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 que aparecen fotos épicas que las fotos suyas son épicas, son como de estas de, de, de museo sí, de total, exposición. Total. Es que parece un futbolista antiguo, ¿no? Eh, por... Yo te diría más bien que es, que es un futbolista eh, moderno porque está muy el otro día cuando marca con Inglaterra eh, en, en, en las entrevistas post partido dice que es que lo, lo jugó en el modo carrera del, del FIFA, Así. se estrenó en, en Wembley con la selección brasileña y marcó y que lo tenía todo el rato en la cabeza y después de marcar falla el segundo que está a punto de mm -hmm. meter el segundo porque tiene todo el rato en la cabeza que ha marcado un gol en, claro, en Wembley está y, y el, las declaraciones que hace la forma de comunicar la forma de hablar. Eh, el tener siempre en la cabeza que todo lo que hace trasciende las fotos que se hace todo sí. eso yo creo que es eh, un chico eh, iluminado como le, como sí. le dicen en Brasil sí. un chico privilegiado no solo como juega al fútbol es que parece que tiene todo en la cabeza un de, halo... ser un de ser un producto de superestrella en todo lo que hace bueno y fíjate que el otro día eh, primeros minutos en el Bernabéu bueno y a los, a los segundos marca su primer gol en el Bernabéu a los cinco minutos en el Bernabéu y a los nueve en Wembley es increíble sí sí en la que va a ser su casa. En la leche. Bueno, nos esperan grandes momentos de fútbol con Hendrik <laughs> ¿eh? y con Fernando. ¿A que se le ha quedado bien lo de sí, Hendrik. No. Bueno, es que aquí ya hemos sentado cátedra y evangelio, que es que Hendrik se dice Hendrik. Ya está, no hace falta decir Iki. Eso sí, sí a, a Ricky, ¿te acuerdas de Ricky, el jugador del deporte? Pues, sí, claro. Ese sí, Ricky. ¿no? Ricky. Como yo Ricky. A, a Ricardo Reyes en, de Deportes 4 siempre le digo, eh, Ricky. Pero bueno, ya está. Te veo dando sí. clases de eh, portugués, ¿eh? ¿Tienes sí, tengo ahí. Tienes casita, acento. ¿sí? Tienes, eh, tienes el, el, el. Sí, sí. El, el, el toki. El, el El que tiene toki <laughs> es eh, Fran Evangelio. Muchísimas gracias. Un aplauso para él. Gracias. Pedazo, de, pedazo de, de sección. Mil gracias, Fer. Nada, gracias a vosotros. Estoy ahora mismo en una nube, Lucas Peteiro. No sé tú, pero. Qué pedazo de sección, sí, mucho. Me ha gustado, sí. ¿eh? Me ha gustado. Por si alguien no conocía a Hendrik lo he dicho fatal. Lo has dicho regular. Yo siempre he sido mal alumno, la verdad. Me <laughs> acabo de destapar como, como tal. Hendrik. Eh, hemos ido recuperando superchats mientras eh, pasaba el programa porque solo pudimos atender el primero de Tony el superguerrero. Así que si te parece, Javi, hacemos un repaso rápido. Sí, sí, sí. claro. Los superchats Aunque bienvenido. antes de eso tengo una idea mejor. Voy, a, voy, a, hace, voy a enseñarte el dibujito. Ya sabes qué graphic design. ¿Has hecho otro dibujito? Sí, porque ah, mientras estabais dando esa clase de lusofonía... Eh, he pensado, estos dos son como. No sé si viste una peli, claro, igual a ti te pilla ya mayor. Una que hicieron de pajaritos, eh, que se llamaba Río, basada en. ¿Pero por qué en... me va a pillar mayor? Pues eh... no sé, porque es de dibujos animados, ¿la viste? Pues claro que he visto pues, Río. Eh, aquí tienes a Javi Torres y Fere Evangelio. Eh, aparte, quiero que te des cuenta del detalle. A ver, a ver, a ver. Pero no, esto, quiero, un momento. Quiero que, aparte de hacer publicidad de gudmobile.com, que bueno, ojalá nos manden... Eh, eso que se cine, llevan, eso que se eso llevan. Que se llevan. Eh. Eh, quiero que te fijes en el detalle de que he aprovechado el logo de la película uh -huh. para meter ahí a Fereban G, Tachela R, ¿vale? Y he metido ah, la L, claro. Sí, claro. claro ahí sí. Está hay que aprovechar no pues eh, la verdad Lucas me deja sin palabras eh... ¿Y, la, y la bandera de Brasil qué opinas Bueno, brutal ¿Te está gusta, muy bien eh? hecha la has claro, hecho con, claro. el, con el dedito así así esta, te juro que estaba así o sea pues en mira, realización que esté te, en esta te, cámara de todo verdad, el rato pinchando ahora te digo estar... para haberla hecha con el dedito muy bien sí 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 sí, sí. muy bien sí, sí, sí. y nada pues otro, otra muestra más de tu talento talento como, absolutamente innato. como diseñador gráfico eh, vamos. gracias es que Va. lo único que te puedo decir es gracias de nada, Javi, de nada. Gracias por estar. Eh, vamos con un superchat. Vamos Venga. a hacer eh, bueno, un repaso rápido de todos los que nos han ido mandando y respondemos así de forma rápida para cerrar el programa. Nos mandó. Eh, ostras, pues no apunte el nombre. Bueno, <risa> <risa> ostras, lo copié mal. Bueno, nos han mandado. Eh, pues un abrazo, 250, al, al, 250, al, al superchat anónimo. Eh, 250 eh, colones costarricenses. Ojo. Javi, top 3 películas de Semana Santa. Saludos desde Costa Rica. Voy a Uf, buscarlo rápido. Han sido? La pasión de Cristo. Es que eh, te digo una cosa. Películas de Navidad las conozco. De Semana Santa yo no controlo ni una. ¿eh? Eh, Mira, nos lo mandó. Espérate, Kenneth. que tengo el nombre. Tengo el nombre. Kenneth Gazo. Perdóname, Kenneth. Ah, ¿eh? Pero... al momento. Juan, Momento. ¿Qué? Vamos un momento al juanófono que esto me parece muy divertido. Juan corellano. Aló, aló. Cuando me han hecho el top 3 de películas de Semana Santa, eh, yo he dicho La Pasión de Cristo y tú me has dicho por teléfono se llama Kenneth y entonces yo pensaba <laughs> que era una peli de Semana Santa <laughs> y he dicho La Pasión de Cristo se llama Kenneth. No, me dicen, se llama no, Kenneth. No, nuestro pana el que vale. nos ha mandado un super chat y además yo a propósito, solo he dicho Kenneth y no el apellido que es Gazo, porque intuyo que todo junto, yo como experto Kemet, que me he comido todos Gazo. los... Tiene Gazo. Larry's, eh, sí, la rica. tú sabes, eso sí. es, la rica, y, la rica y toda su familia. La familia. Toda la sí, familia Capija, yo de, la he leído en capija. directo. Entonces, he visto que este nombre era sospechoso de ser... Pero a ver cómo es, Kenneth... No, no, está limpio, ¿eh? Ha eh, pasado mi filtro. Si pasa Kenneth Gazo? Kenneth, espacio. ¿Kenneth? ¿Qué negazo? Gazo. ¿Qué negazo? ¿Qué no, ¿Qué negazo? Ahora, no sé. a lo mejor en un barrio de Costa Rica están diciendo, mira, el... el, el sí, sí, se están tronchando. Claro. también es que negazo. somos ya mayores, entonces igual hay palabras que no entendemos. Un ¿no? negazo. Bueno, sí, vale. un abrazo a Costa Rica, ¿eh? Chao, abrazo. Chao, crack. <laughs> Fenómeno, te admiro, ¿eh? Te sigo. Se llama Kenneth, no es una película de Semana Santa, eh, no se me ocurren otras dos, así que voy a decir solo en casa, pero vista en Semana Santa, que también vale, la puedes ver en Semana Santa, y no sé... Eh, Cars, eh, Cars en Semana Santa, la vi yo. No, Río, de... venga, La vida de Brian, no, La vida de Brian es un peliculón. También. Esa es me ha ocurrido no, a mí, no me lo ha dicho Juan Correano por el tingarillo. Eh, ¿Más cosas? Tengo más. Quiero que, por favor, te, te pongas guapo, quiero que te pongas bien la chaqueta, te amarre los machos, porque ha llegado tu oda de Sara Coy, oh, nos oh. ha mandado 12 euros y nos pone ya, Es un ya, genial... Ya era oda, Sara. Espérate, va, 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 ¿dónde está el gallito cri cri Ya lo borré, te ha salvado. Eh, el, el grillo, no el, eh, <laughs> el gallito. El gallito Cricri. -cri. Gallito cri -cri, ¿eh? bueno. Es un genial presentador y también un enorme conquistador. Ya nos contará Javi. De nuestros corazones se ha doñado y miles de cosas nos ha enseñado. Es nuestro Javi querido. Y ojo aquí cómo lo ha jugado Saracoy. Para muchos, su preferido. Oda para Javi. Bravo. Sara, date cuenta del detalle del, del para muchos, su preferido, para no celar a Natcher. Sí, para claro. nada, no, pero no para todos. Exacto, pues, o sea, Sara. Como eh, hay dos Javis. Sí, sí, sí. sí. ¿Ah? Hay el, el, el Javi bueno y el Javi malo. Que cada uno pues, eh, pues desgrane, ¿no? El Javi bueno es Natcher. Saracoy, te digo una cosa desde lo más profundo de mi corazón, eh, tu Oda me ha conmovido y espero verte pronto y esta es tu casa y te queremos mucho, nada más. Eh, de verdad que... que si siento... Querías rimarlo y te has quedado sin ideas. No, no quería rimarlo te... porque es peligroso bueno, rimar así. Cuando has dicho tu Oda me ha conmovido, querías tirar una rima. No, no, sí, eh, sí, tu, tu Oda me ha conmovido y hoy una sopa me he comido. Muy bien, es verdad. Muy bien, muy porque muy parecía que no, pero había tiempito de sopa. De pollito, mm, qué rico. Eh, después, eh, Yago Cousiño nos mandó dos euros. Eh, Hombre, para... Yago, joder, se has tirado, ¿eh? Nos... <laughs> ha hecho, tal casi, ha cogido, ha metido mano en el bolsillo, ha dicho, ta, no le voy a tirar. habría haber unos 75 o algo. ¿no? Sí, eh, nos ha puesto objetivo de donaciones para hacer un programa monocelta. No interesa, Yago, ya te lo digo yo, nos tienen silenciados. Eh, Yago, ya, ya te gracias. respondo yo a esta, no le dejo muchas ni a Muchas gracias, Yago. Eh, <laughs> dos euros, vamos, más cafecito, que suficiente. Eso da para cafecito Después, J. Sobrino83 nos ha mandado 5 euros y nos pone este fin de semana contento por el rendimiento del Racing de Santander, Hombre. cuartos y con derecho a soñar. Mal por trabajar partidazo. hoy y no estar con los cracks de ABP. ¡Qué partidazo! ¡Shout out a la afición del Racing! ¡Partidazo en el Molinón! Con esa victoria agónica, con ese gol de peque de penalti y el Racing, que ojo. Ahora mismo, de los de arriba, es el que mejor está jugando. ¿eh? Sí, sí, con o la flechita para arriba. Muy, muy flechita para muy arriba, los pupilos del gran José Alberto. Más cosas. Y el último que tengo aquí anotado, eh, Saracoy, otra vez, nos mandó 2,50 euros. ¿Ves? Saracoy sí que se ha pero de verdad, mira, Sara, ningún tipo de más. broma. Oda y pasta y qué más. Sí, sí, nos pregunta Viva tú. si el domingo haremos, final por la, haremos directo por la final de Copa. Pero mejor Hay hacerla que... el sábado, ¿no? Si lo hacemos. Pues Sara nos ha preguntado si lo hacemos el domingo. Por, sí, tanto, pues el domingo por tanto, lo tanto, la respuesta es fácil. El domingo, no. Claro, la respuesta es fácil. El, el domingo, no. El domingo, no. Y el sábado, el sábado tampoco. Eh, tiene pinta de que tampoco, pero bueno. Pero eh, lo dejamos como abierto. Exacto. Estamos ahí valorándolo. Mm. Y salvo que nos hayan llegado el superchat de última hora, que ahora mismo te lo canto, creo que no. Ya Luis Felipe, canto polaco, creo, ¿eh? Me, me lo cantan. ¿Qué? Luis Felipe, canto polaco de México. Me, me lo he comido. Espérate. Luis Felipe, canto polaco, pas, eh, venga a recepción. Lo tengo, lo tengo, 100 dólares mexicanos aquí. Saludos desde Yucatán, México. Oh, ¡Yucatán! ¡Bola de Pelanás! Yucatán. No sé lo que es bola de Paranás. Puede ser un sitio de México, de Yucatán, o puede que nos esté llamando México. bola de Pelanás. Ah, pues eh, espero que sea lo primero. Claro. Lucas Peteiro, eres un fenómeno y todo el mundo te quiere. Enhorabuena por el ¿eh? programa, Javi, me ha gustado. No, no, te, te admiro muchísimo. Gracias. Te cuelgo, ¿eh? Perfecto. Venga. Y os cuelgo también a vosotros por hoy, porque volvemos el lunes con el late night número 21, y eh, toda la semana con un montón de contenido super top en el canal de YouTube preferido de todas vuestras amantes y suegras, que es a bote Pronto. Eh, nos vemos en redes sociales, nos vemos en TikTok, nos vemos en Instagram, nos vemos en X, en Twitter. Y nos vamos con el temazo A Bote Pronto de los grandísimos Super San Super San, que los podéis escuchar en Spotify. Vais a Spotify, escribís Super soon, y vais a Bote Pronto y el resto de sus canciones y le dais escuchas. Y a nosotros, likes. Y a vosotros, enhorabuena por ser como sois y un beso muy grande. Chao.